Esta ciudad cordobesa transmite Radio Sucesos desde el centro del país y para todo el mundo. FM 104.7, www.radiosucesos.com. Entre los planes de salud que ofrece el Hospital Italiano de Córdoba, se destaca el Plan Platino, considerado muy relevante en cuanto a los sistemas prepagos. Cobertura de salud para mayores de 60 años con 100% de prestaciones en consultas, internaciones, laboratorio y cirugías. 50% de descuento en farmacias y, lo más importante, médico personal a cargo de la historia clínica. Asistencias de urgencias y emergencias a través de la empresa Vital. Para mayores de 60 años, el Plan Platino del Hospital Italiano de Córdoba, 0810-333-9701. Te cuidamos siempre. Usted está escuchando una radio apasionada hecha para oyentes atentos y por gente de radio. Sucesos. FM 104.7. AM 1350. www.radiosucesos.com. Toda una radio. Escuchando una radio apasionada hecha para oyentes atentos y por gente de radio. Sucesos. FM 104.7. AM 1350. www.radiosucesos.com. Toda una radio. Llegan de lunes a viernes y desde las 9 a.m. arranca la segunda mañana de sucesos.
Nardo, Víctor, Fabiana, móviles, columnistas, operador, productores, oyentes, los del chat y el mensajero, redes, frecuencia modulada, YouTube, Twitch, Spotify y repetidoras tradicionales. Es Córdoba, es un nuevo día, ya pasaron las 9 de la mañana, empieza Milanesa con Puré por Sucesos. Así ponemos segunda en esta mañana. Gracias, Correcamino. ¿Cómo le va? Hola, Rini Paredes. Hola, Ulises Gencarelli. Hola, Ariel Sali, que está en el móvil. Ya vamos a ir con él. Hola, Nardo, que está cruzando la ciudad. Voy a dar unos minutos más tarde. Hola, Fabi. Hola, buen día. En la mesa. Buen día. Buen día, buen día. ¿Estás de segundo desayuno o de primero? Primero. Primero porque vine rapidito. Y nada, me había quedado sin tiempo y dije, voy a buscar antes, no pude, así que bueno, primer desayuno de la media luna mañana. Y café. Sí, no había otra cosa. Café para con leche cortado, café solo. Café solo con en realidad un cortadito, un poquito de leche como para el sabor a algo. ¿Lo endulzás con algo? No, cero, nomás? Con nada. Ah, ya hemos hablado de que sí. Si sos del equipo, todos en esta mesa somos de ese equipo. Menos Nardo. ¿Nardo al café lo endulza? Sí, le pone edulcorante. Encima. No. Sí. Bueno. Lo descubrí. Algún error tenía que tener. Y sí, obvio. Es el primero que le marco. Lo que sí en común, el mate es amargo. El obvio, mate amargo. Siempre. Sí. En eso sí, coincidimos todos. Mi todos mamá en eso también, el único error que tiene, le suele poner conmigo, no, pero le suele poner endulzante al agua. Oh. En el termo. Entonces no hay salida. Bueno, si le pones el mate, medio que también. Sí, no. Bueno, queda, pero así. El mate, no sé, el segundo podés tomarlo, que no se siente tanto el azúcar o el edulcorante, pero ya cuando le pones al agua no hay vuelta atrás. No, puedo tomar. En un momento muy clásico del mate, tengo uno que bien de acá era. Sí, bien de acá. Los de Nardo. Que tengo un mate muy profesional. Está muy bueno, ¿eh? Muy bien. Muy bueno. Les voy a hablar a los chicos para un matecito, porque el otro día me dieron el regalo de un matero, el bolso matero. De Marroquín. Sí, de Marroquín. Sí. Hermoso, hermoso, hermoso. Me encantó. ¿Cómo estamos recibiendo? Sí, hermoso, gracias. Así que necesito un mate, porque el que tengo, es de River, no lo puedo llevar a todos lados. Entonces necesito uno... Para llevarlo a distintas canchas, claro, entrenamientos. Sí, pues no da que me vaya a la cancha a ver a Talleres con un mate de River. Y no. ¿Es el termo o el mate? El mate. Ah, porque si no mantenía el agua. No, bueno. Y a mí me hacen falta stickers para mi termo. Claro, porque ese está para stickers. Sí. ¿Puedo morirse con la audiencia? ¿Qué sticker le podría poner al termo? Para mí los termos sí o sí tienen que tener algo muy personal. En tu caso yo creo que un Andrés Calamaro. Un Calamaro, un Andrelo. Un Oasis. Maradona. Algo del Diego. Claro, tiene que tener algo de dónde sos. Sí. Pero puede ser argentino, uruguayo. Claro. Entonces no. Un escudo de Talleres. Uno de la T. ¿Qué más? ¿Qué puedo tener? Una guitarrita, un pianito. Claro. Una sticker de Rogelio. También. Eso puedo tener. Pensé que me mandó para acá. Mañana de mangazo, dice, que pensé que era algo de manga. No, yo no mangué nada, en realidad. Pero podemos manguear, ¿eh? Sí, obvio. Sí, un mate. Queremos stickers para el termo. Un sticker de milanesas con puré, por ejemplo. Porque contra la gravedad hay unos chicos que les hicieron. A nosotros también. Emma. A BAF también. Sí. Mire, ¿qué pasa acá? Tenemos varios. Lo deben estar preparando. Sí, lo pegué en mi termo, hermoso, por cierto. Pero de acá no tengo todavía, no hicieron. Ya tienen que mandar algunos. Ya, sí. Para pegar en el termo. Me gustaría también de dibujitos que he visto. Los Thundercats, uno de Alf. Alf. Muy Nardo, Alf. Sí, me ha robado Alf. Ah, bueno, sí, no la tenía. Yo que soy de Alf, se lo he quedado él. Pero bueno, lo vamos armando. En eso. Algo de la radio, un microfonito. Sí. No de la radio, tipo capaz que Sucesos, claro. Pero un micrófono, una luz de aire. Me gusta. Creo que va a ser los tatuajes que no tengo, los voy a plasmar en el mate. Es que yo creo que es un poco eso también. Si no te hiciste un tatuaje de, no sé, amor, de Roma. No tengo tenés que ninguno. Tenerlo ahí. Para mí ya después de los 40, ya si no me hice tatuajes por esta altura, no quiero tinelear. Que tinele y después terminar con un brazo, sí, todo hecho. Sí, con todo tatuado.
No, es que para mí si no te hiciste de joven a los 40 tenés que ya tatuarte todo directamente. ¿Todo entero? Sí, 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 manga full. De cuello. Cuello, cara. Sí. No, me da un poco de cosa. Para no arrepentirte después. Nardo trae los stickers de Aldicente. Sí, claro. Che, veo muy picada la... Buen día para todo el mundo. Veo muy picado el tema de... fútbol. Sí, a la mañana. Porque, bueno, había comentado un poco lo de que ayer se dio a conocer la noticia que Juan Sebastián Verón, viste que está con muy el tema de la SAD, uh-huh, muy por ese pensamiento con que el club sea una SAD. Bueno, ayer implementó que sea mixto, ya habló con un inversor que en su momento lo hizo en el Liverpool, sí, para, bueno, que llegue a la Argentina, que llegue a Estudiantes de La Plata, con el fin de bueno, hacer crecer y renovar el Estadio 1, el tema del fútbol femenino, techar el estadio y demás. Lo que dicen es que va muy buen por muy buen camino, que Estudiantes lo ve con muy buenos ojos. Bueno, también tiene que ver el presidente, ¿no?, con el tema de esas decisiones, que sabemos lo que quiere Javier Milei, también su pensamiento va alineado con el tema de la SAD. Sí. Entonces, bueno, de se fácil, ve con buenos Macri ojos. Bueno, claro, también, por supuesto. Por eso lo traía yo también a la mesa, que lo enganchaba con el tema de Andrés Fassi, que también milita por el tema de la SAD y demás. Así que, bueno, hay que ver cómo sigue avanzando el tema de Estudiantes de La Plata, y en caso de que se haga, que llegue ese inversor del Liverpool, ¿por qué no? También Talleres puede avanzar en eso, ¿no? Y otros clubes también, sí, que están alineados con ese pensamiento. Más allá de que uno esté de acuerdo o no, hay una realidad que ya está pasando. Sí, no, ni hablar. El tema es el blanquear, ¿no? Blanquearlo. Sí, Talleres funciona como una SAD. Lo dijo Andrés. Venimos funcionando como una sociedad anónima hace mucho tiempo. River políticamente y públicamente se pone en contra de la SAD o del concepto. Pero ha hecho tiene grupos de inversores de siempre. Sí. De hecho, bueno, el cambio de nombre del estadio fue por eso también. Las remodelaciones del Monumental también vienen por ese lado, por el tema de sponsor también. Tiene que haber pero un bueno, punto medio en el asunto. Porque no, bueno, es que esto es lo que quiere Verón, hacer algo mixto. Algo mixto. No es que el club, es lindo el concepto y yo estoy de acuerdo con el club de los socios. Sí, ni hablar. Y el rol social que tiene, que no todo puede ser un negocio. Ahora, tampoco termina funcionando bien de esa manera, sino uno tiene que ver cómo terminaron funcionando o le pasa a los clubes en general en la Argentina y en grandes partes del mundo, que no siempre tenés buena gente que está manejando el patrimonio que es de los socios. No, ni hablar. Ni tampoco la SAD te asegura ser, no, no sé, el Manchester City, ¿no? Porque ya ha pasado. Un montón de casos, el propio Fassi lo tiene, claro, ¿no? Ha tenido casos de... El único caso de éxito que tiene es Talleres. Sí. Hasta el momento en Uruguay no le va tan bien. En México tuvo su momento de éxito, uh-huh, pero no sé si con el Juárez. No. Hoy y aparte los clubes es... de México, no, ninguno es un... La Liga Mexicana no es algo competitiva, que uno quiera mirar como ejemplo. No, de hecho lo último que se ve, creo yo. Pero bueno, por eso lo traía un poco acá a la mesa con el tema de la decisión de Verón, esto de seguir avanzando. Hay que ver qué opinan los socios también, porque eso es muy importante. No, y tener claro los números de quién viene, qué plata pone, uh-huh, qué responsabilidades agarra y qué... Y en qué va a intervenir el socio o no también. Y el que pone dinero, ¿qué contraprestación tiene? Claro. El tema es, o el fin es, blanquear todo lo que pasa, ¿no? Pero... Bueno, veremos. Sí, como que en la pelea Fassi o el concepto de empresas, el AFA, es como que a mí me parece como que nadie tiene razón, o nadie es el bueno y nadie es el malo. Sí. Porque vos ves cómo se maneja AFA, cómo se maneja el Chiqui Tapia en el fútbol, en la liga de acá. Sí, ni hablar. Y pésimo, es horrible. Sí. Y bueno, con todo lo que pasó en esta última semana, deja mucho que desear, ¿no? El tema esto de los manejos del fútbol argentino. A ver qué dice acá. Fabi averigua cómo San Lorenzo trajo al Vasco. Bueno, y está hablando de Iker. Se juntaron muchos inversores para pagarle el sueldo a un jugador.
Sí, eso lo había leído por ahí, tengo que chequearlo bien. Pero sí, lo cierto es que muchos se manejan así, ¿no? Con grupos inversores, con sponsor. El tema es... Nos están filmando para las redes. ¡Hola! Ahí está. Lo que exige el socio también, creo yo, es que todo quede claro, ¿no? Que quede en qué va la plata, para qué no, para esto, para aquello. Bueno, vamos a ver si es una buena idea lo que plantea Verón, que sea mixto, ¿no? Es 100% difícil, SAT. Es difícil que pase hoy, que ha pasado con talleres que han habido, no sé si socios, pero periodistas que han dicho, ¿qué pasó con el pase de tal? Le pedí los números la dirigencia es como... No se sabe. Hay acuerdo de confidencialidad, bueno, siempre hay argumentos para no mostrar. Uno piensa que con el tema de la SAD o más blanqueado, más difícil va a ser todavía de eso. Pero la pregunta es, ¿realmente el socio hoy, como están planteadas las cosas, tiene control, sabe a dónde va la plata, a dónde va la cuota? Bueno, para eso también sirve el tema de las reuniones con los socios y demás que mandan... cada mercado de pases y demás, un mail con todos los detalles. Pero bueno, como lo va a decir el socio, ¿no? ¿Qué tipo de detalles le llega al mail? Si la venta de tal jugador o no, o se hace un número redondo de las cosas que han pasado en el año. Sí, sí, sí. El Gustavo dice, ¿cuánto se llevarán esas empresas de los clubes? Sí, el acuerdo que vos tenés, de por ahí te adelantan un montón de plata, pero tenés el contrato, un gran porcentaje de tanta cantidad de jugadores de inferiores. Claro. Entonces medio que tu patrimonio te lo jugás bastante ante un adelanto muy fuerte de plata. Sí, ni hablar. O parte de tu identidad y cuánto te juega el que tu cancha se llame de tal manera. Algún hincha le puede parecer importante, a otro le puede parecer no tanto. Claro, mira, acá justo lo de Estudiantes dice, desde Estudiantes se muestran optimistas con el acuerdo y creen que el ingreso de Gillette es el inversor de... Gillette. Permitirá un crecimiento sin precedentes. Además, destacan que la llegada del magnate no modificará la esencia social del club, sino que se buscará una tercera vía que combine el apoyo económico privado con el accionar social. Bueno, un punto medio. Al menos suena lindo. Claro, por lo menos ahora lo que se lee suena bien, ¿no? Que van a poder intervenir los socios, que no todo va a ser decisión de otros. Sí, no hay ejemplo claro, no hay como un este club funciona perfectamente bien con aporte de solo de los socios y manejo de los socios, y tampoco hay uno que digas esto funciona perfectamente bien y está buenísimo solo con privado. Sí, no, hoy no se sabe. Salvo no casos éxito en la Premier League. Claro. Estamos hablando pero en el fútbol argentino. De lugares de fútbol argentino, ¿no? Total. En eso, cuando la pelotita entra, ¿qué dicen por acá? Ni al socio, al socio ni le interesa. Cuando no, pasa lo de Talleres, que los hinchas empiezan a levantar la voz contra Fassi. Sí, pero siempre. Sí, pasa, siempre. Pero pasa en... Título tapa todo lo que viene atrás. Claro. Obvio. No, te da tranquilidad para trabajar y también te da... no es impunidad, pero te da como... Te valida todo. Sí, obvio. Le valida a un técnico que pueda no estar trabajando tanto, pero tenés figura que te hacen ganar. Claro. Y bueno, vas para adelante. Por eso también, esto ya es más personal, que pasó lo que pasó con Andrés Fassi. Si entraba la pelotita y si ganaba... Si alguno de los dos penales lo metían. Claro, yo no sé si estaríamos hablando de esto. Seguramente más adelante sí, pero era muy difícil que después del partido de Boca se provoque todo esto, ¿no? Sí, a ver, ¿cómo se mantiene Barracas y Riestra en primera? Si van 20 personas a verlos, o cómo se mantuvo tanto tiempo Arsenal en primera, si ni los socios ni gente tienen, claro. Y sí, sí, claro. El Chiqui Tapia se pone muy en contra, pero después tiene Barracas. Bueno, viejo. Sí. Tampoco es tanto. Los clubes bien manejados son negocios. Por ahí las utilidades no son tan grandes, pero es negocio 100%. Sí, sí, por supuesto. El tema es también, ¿quién lo maneja? En cualquier cosa. ¿Sí? También siendo como un debate muy es muy amplio, ¿no? Es decir, bueno, que venga una SAD y me salve al club, que invierta para ganar la Copa Libertadores 2025, ¿no? Hay un montón de cosas por detrás. Manejo con jugadores. Puede tener un muy buen campeonato, Talleres puede ganar un título de liga, una Copa Internacional, pero si vos no tenés la previsión de que el que pone la plata se va a quedar
X cantidad de tiempo. Claro. Capaz que después el negocio no es Talleres o Instituto o Racing o el que sea, sino que es tal equipo en tal país. Se va la plata. Al carajo todo, y listo, sí. ¿No? Nos vimos. Tenemos mensaje, a ver. Popochi, ¿cómo andan, muchachos? Fabi, ¿cómo andas? Che, yo le hago una consulta. A ver. Con una mano en el corazón. ¿Qué función social cumple los clubes? A ver, porque todas te cobran una cuota, todas te exigen el pago de la cuota, muy poco, mucho, poco, nada lo que te cobren, pero te lo cobran. ¿Cuál es la función social? Y eso es un poco la careta que hay que sacarnos. No, los clubes tienen una función social. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es la que están cumpliendo hoy los clubes? ¿Cuál es la función? Porque realmente uno se pone a ver, los clubes hoy no cumplen ninguna función social. Los clubes no son un espacio donde, por ejemplo, antes las familias se juntaban los fines de semana. No tienen un espacio donde tienen un camping, no cumplen ninguna función social. Son formadores de jugadores, y si vos te pones a pensar, los formadores de jugadores no tienen una función social, al contrario, es más profesional que otra cosa. Entonces, yo creo que lo primero que habría que definir es lo que están hoy diciendo de los clubes como función social. ¿Es real o no es real? Y segundo, ¿sirve? ¿Sirve mantener los clubes así como se están manteniendo? Si todos funcionan como SAS, todos buscan un rédito económico. Póngale las normas claras y seguro que va a funcionar perfectamente. Sí, pero es como muchas cosas, que las cosas no estén funcionando bien, capaz que no significa siempre tenés que cambiarlo por completo, sino que por ahí podés mejorarlo. Obvio. Y hay funciones sociales que se cumplen, hasta en el propio Talleres, que capaz que el que más funciona, más cercano a la SAD, uh-huh. Pero Talleres tiene fútbol femenino, tiene hockey, tiene otro tipo de deportes. Sí, ni sí. Hablar otros clubes de Córdoba que tienen el concepto más de club abierto al socio. Sí. Belgrano tiene una función cultural también, sí, en el barrio, sí, sí. Un compromiso. Igual, que va más allá del negocio. Claro, sí, justo ayer o antes de ayer hay socios de Belgrano, y seguramente se lo van a decir, se van a manifestar, que ha sacado un nuevo libro de comportamiento, si se quiere, Belgrano, que dio a conocer en el día de ayer. He visto, bueno, un par de reglas, las nuevas que van a regir, que claramente, como no soy socia, no pude ver todas las reglas, pero acá hay algunas que claramente molestan al socio. Hay una sanción leve, que es una advertencia o amonestación hasta 4 fechas de suspensión para el hincha por no abonar con puntualidad el importe de la cuota societaria sin justificarlo, no concurrir a una citación de la asamblea sin motivo, no comunicar cualquier cambio de domicilio, teléfono, dirección para el cumplimiento del punto anterior, no comunicar debidamente la renuncia a la institución ante la comisión directiva, no exhibir el carnet, bueno, cuando fuera solicitado por la autoridad, no denunciar el extravío, hurto, robo de carnet, bueno, un montón de reglas que pueden dejarlo, como dije, hasta 4 fechas de suspensión al hincha socio. Bueno, después hay otras reglas graves que no sé si el hincha lo pudo llegar a leer, que de 5 hasta 19 fechas de suspensión que podría correr el hincha de Belgrano. Está bien. La cuestión función social de los clubes, y no todos los clubes son Talleres, Belgrano, Instituto, Racing. Hay un montón de clubes de Córdoba que tienen desde un La Palma, desde un Barrio Parque, desde el propio Jockey. Hay distintas formas de manejarse. Y sí, Instituto tiene muchísima disciplina, tiene de todo. Acá sí, justo sí. Mandan, dice, tiene 12 disciplinas más todos los niveles educativos. No se compara con ninguno de la provincia. Claro, primaria y demás. Mucho mensaje. La función de los socios del club es real. No hay que ver solo Belgrano, Talleres o Instituto. A ver, hola. Hola, chicos, ¿cómo están? Le contesto al señor que pregunta la función social. No sé de qué club será hincha, pero por ejemplo, los hinchas de Belgrano tenemos nuestra sede donde vamos a la pileta, donde disfrutamos, o sea, tenemos asador, tenemos para festejar los cumpleaños nuestros hijos, hay actividades como ajedrez, vóley, hockey, o sea, no sé a qué se refiere. Claro, puede ser un poco eso. Esa es la función social. Vos tenés, sí, tu obvio. Parte que haces dinero. Que aportás para poder. Con la cuota, y lo que haces dinero con la venta, con la compra y venta de jugadores y la formación de jugadores para después venderlos.
y con eso, entre otras cosas, también mantenés esa cuestión social que tienen los clubes. Algunas personas, como en mi caso, pensamos que los clubes tienen esa cuestión social. Algunos otros, como los oyentes, pensarán que no, solo que no es sirve, para claro. formar, vender jugadores, hacer dinero y ganar títulos. Sí, sí, sí. Son formas de verlo. Buen día, chicos, el poeta. Al oyente de recién, no, amigos, sí, ¿cómo no van a cumplir una función social los clubes? Los clubes tienen disciplinas deportivas, sacan a los chicos para que practiquen deporte, para que sociabilicen. Muchas veces el club es el patio de la casa del chico. Que Belgrano y Talleres solamente usen a sus socios para que paguen más barata la entrada, como es lo que pasa, porque no brindan ningún otro servicio que no sea una entrada a una cancha, no quiere decir que los demás clubes no lo hagan. Instituto mismo tiene un montón de disciplinas. Y lo de la SAD, lo mixto que plantea Verón, hace rato que pasa en Belgrano, que pasa en Talleres. Hace rato que gente privada son dueños de jugadores, invierten y ganan dinero. No, amigo, el club, los clubes sí tienen aporte. Bueno, hay mucho mensaje. De mi lado, gustaría responder como docente para que no haya que intervenir. La función social de un club es muy clara y muy concreta, pero no se fije solo en un taller de Verano o Instituto, que son los tres más grandes de Córdoba. Se tiene que ver otros clubes, que te puedo decir Banfield de San Vicente, te puedo decir Las Palmas, te puedo decir Bella Vista, donde los chicos se contienen, se les cobra una cuota y todos los eventos que se realizan, los padres colaboran para que salgan de la calle, hagan actividades y puedan dedicarse al deporte. La función social de los clubes hoy es muy grande. Ah, y te digo otra cosa, amigo. Estos tres grandes clubes grandes van a los más chicos, les prestan salones, todo. Así que sí, sí hay una función social. Impresionante la cantidad de mensajes que hay acá. Sí, sí, se ve que hay ganas de charlar del tema. Racing tiene escuela, tenemos varias disciplinas, Belgrano también. Y acá, a ver, no vamos a dejar el propio oyente que había mandado el mensaje, manda otro, vamos a escucharlo. Les vuelvo a marcar la cancha y acá me voy a plantar y quiero que me vayan respondiendo de uno. A ver, todos los que dicen que tiene función social, que son la mayoría de Belgrano, Instituto, sácale el fútbol. Sácale el fútbol, los ingresos que le deja el fútbol. La forma en que se maneja el club es para ganar guita por parte del fútbol. Sácale eso. ¿Qué queda? Queda una Unión San Vicente. Creo que el que más función social cumple hoy en Córdoba, fuera de los grandes, es Las Palmas. Racing, Instituto por la parte académica, pero también últimamente ha trabajado muchísimo, un desastre, ha tenido problemas con los profesores, mal. Pero si le saca la parte fútbol a los tres más grandes, después quedan los clubes como Las Palmas, como, bueno, Unión San Vicente. Entonces, ¿y en qué estado están esos clubes? ¿En qué estado están esos clubes? Seamos sinceros, muchachos, lo que le da plata es el fútbol, punto. Y el fútbol se maneja como si fuera una SAD, se busca el rédito económico. Una SAD sería, pero es que no puedes escindir la parte del ingreso económico o cómo se genera el ingreso económico de lo que se hace. Fue como decir, ¿cómo funcionaría cualquier país del mundo? Chile, pero sacarle el cobre, sacarle la exportación y todo lo demás. Obvio. Y no tendrías para hacer nada, más vale. Obvio que el fútbol mueve todo. Si le sacas el campo, le sacas la exportación, sí. Le sacas lo que la gente produce, obviamente no tendrías nada. Entonces vos tenés algo con lo que generas tu ingreso, que es la compra y venta de jugadores. Con lo que tenés, que vos vendés tu liga y te pagan derechos de la televisión, tu sponsor y la cuota del socio. Y con eso vos mantenés y decidís, vos querés que sea solamente una empresa y un negocio, o vos querés que tenga alguna función social, que sea contención, que sea otro tipo de deporte, que sea educativa, que sea para juntar a la familia, en general. O sea, se funciona de esa manera, pero no se puede escindir la parte del ingreso. No. Que es lo más importante del fútbol argentino, de hecho. No tiene sentido si vos le sacas esa parte. Obviamente, que si no, no tenés... Si no, no quedaría nada acá. Sácale taller el azul y blanco. Y sí. Bueno, te queda una camiseta sin nada. Y sí. Y la gila de que escucho. ¿Qué función social? Aparte de pagar la cuota, la disciplina que vos vayas a llevar las criaturas, lo tenés que pagar. Allí hay instalaciones, asadores, pileta, pero hacen uso y desuso los barras, que no pagaron en la puta vida una cuota, ellos usan las canchas de fútbol. Eso es verdad también. Sintético, asador, pileta, ellos manejan, van y vienen, se mueven como Pancho por su casa. El socio
es para pagar y entrar al cancha, nada más. Que no funcione bien o que pueda funcionar mejor no significa... Algunos pueden pensar, bueno, hay que romper todo y hacerlo de nuevo. Y otros pueden pensar, hay que mejorarlo. Sí, ni hablar. En todo, ¿no? En cualquier cosa, sí. En cualquier ámbito. Dios, qué bronca, los alames que bancan la SAD, qué ganas de reventarme la cabeza contra la pared, dicen por acá. Qué guaso, bueno. Bobby, no que esté fácil. Perdió una clasificación, armó todo este escándalo, el tema de la SAT. Nadie habla del fracaso deportivo que estaba haciendo por culpa de su gestión en este momento. Ah, pero tampoco se puede decir fracaso deportivo. Más vale que había una oportunidad de oro tremenda total que no se aprovechó y que se hizo que el mercado de pases fue malo. Pero no puede decir fracaso tampoco. Fracaso es otra cosa. Exacto. Obvio que no consiguió los objetivos que se planteaba Talleres, claramente, pero no sé si lo llamaría un fracaso también. La que pienso que un club no compra una función social, te equivoca. La cuota es ínfima y si no la paga, el chico puede entrenar igual. Hace amigos, está tiempo entrenando, preocupándose por jugar el domingo, tiene metas, la familia lo acompaña. ¿Ah? Y todo ese tiempo que le está dedicando al deporte lo saca de la calle y de muchas cosas que le podrían perjudicar. Lo motiva a descansar, lo motiva a no salir, lo motiva a no tomar alcohol, lo motiva que tiene que jugar, que tiene que ganar por él y por un equipo que está con él. Entonces sí, cumple una función social grandísima. Que están deteriorados, sí, pero son ultra necesarios. Hola, milaneseros, ¿no? Creo que el problema está en que algunos piensan que ganar dinero está mal y los otros piensan que acción social es caridad. No, la contención en el espacio urbano, en la sociedad es muy bueno, pero que quede claro, muchos clubes solamente buscan ganar dinero y otros sí tienen una idea más social, un aporte. Ambas cosas son ganancias. Ahí está. El problema de la SAS es la estabilidad de la personalidad jurídica, porque si vos mantenés, es mucho más difícil tumbar un club, aún con una quiebra. En cambio, la SAS, viene el capital, después se va el capital, quiebra la SAS y chau club. Eso ha pasado en Europa. Me parece muy bueno lo que plantea Verón de un sistema mixto donde la personería jurídica del club subsista y a su vez vengan inversores, que se puede hacer hoy también. Por eso ahí hay un verso de que al fútbol no puede entrar plata si no sos SAT. No, ¿qué está pasando? Eso es mentira. Puede haber inversionistas que hagan contratos de gerenciamiento o de inversión con los clubes y cada uno se ve su rédito y el club sigue siendo club. Y hay mucha gente que opina que el real problema no lo tendrían ni los Talleres, los institutos, los Belgrano, los Estudiantes de La Plata, los Gimnasios, los San Lorenzo, los Racing, los que tienen decenas de miles de hinchas, sino que el problema lo tendría más un club tipo Las Palmas. De barrio, obvio. El club es más chico. Sí. Esos son los que uno ve ejemplo en el mundo, que lo compran, aparece un grupo inversor, cambia el nombre, se va del mismo lugar, después la plata va para otro lugar y ahí quedan. Los que tienen una estructura más fuerte, al menos eso es lo que dice mucha gente, después puede eso pasar o no. Buen día, gente, ¿cómo les va? Lo que hace fácil con Talleres es delictivo. Si eso es lo más parecido a una SAD, es delictivo. Buen día, chicos. A mí lo que me hace un poco de ruido es el tema de la privatización. Es qué va a pasar con los jugadores de inferiores, porque si vos tenés el dinero adecuado y estás ampliamente cómodo para traer figuras estrellas, entonces qué va a pasar con esa, con la cantera de los clubes, con las inferiores. O sea, ahí está un tema muy importante. Argentina es, creo que es tercer exportador mundial de futbolistas. Sí. Como que está Brasil, no sé si es Francia, Argentina está ahí. Estamos nosotros, sin dudas. Un mercado que mueve muchísimo dinero y que mueve muchísimo dinero que no siempre es absolutamente declarable. Claro. Vos compras un jugador y un jugador tiene 20 dueños distintos. Sí. Entonces ahí es mucho movimiento de plata, justamente la parte para entrar o lo atractivo a mucha gente, muchos capitales del mundo, es el control del jugador de inferiores. Tal cual, por eso digo, hay un montón de cosas por detrás, no tan solo buscar un inversor para que, no sé, traiga estrellas de otros lados para potenciar tu equipo para el fin de semana, sino hay un montón de cosas por detrás que bueno, están bien las dos miradas, ¿no? Cada uno con su pensamiento. Y cada uno, también va la ideología, hay algunos que pueden decir, el fútbol solamente tiene que ser un negocio, funciona como un negocio, como una empresa, es para hacer plata y nada más, y tiene que solo
impulsarse la parte que genera dinero, y hay otros que pueden decir, el fútbol tiene que hacer dinero, tiene que hacer plata, pero no solo ser eso, sino otras cosas más. Pero bueno. Buen día, chicos, ¿cómo están? A ver, chicos, si tanto le gustan las empresas, se crean su empresa, la hacen empezar en la D, traen todos los jugadores que dicen que pueden traer, y veamos si cuando salen campeón de todo, la gente deja de ser de Belgrano, de Talleres, de Instituto, y se hace hincha de sus empresas. A ver si es verdad lo que dicen ustedes, o si es como decimos nosotros, que es más fuerte el sentir popular y la tradición del fútbol argentino que se refleja en los hinchas. Bueno, se picó. Creo que le están cayendo al muchacho que dijo del... o que se preguntaba qué función cumplía un club social. Sí. Me parece que está claro. O sea, todos sabemos que te sacan de la calle, te dan actividades y etcétera. Me parece que lo que se dirigía el chico este era que, porque sea una SAD o sea una sociedad mixta, esas cosas no se van a perder. Por eso muchas veces es desmedido a veces la negativa de la gente a la SAD, porque piensa que una vez que la SAD ingrese a una sociedad mixta junto con el socio que aporta plata todos los meses, esas cosas se van a perder, y no es así. Me parece que ahí está la equivocación. Pero, a ver, ¿quieren instaurar la SAD? Me parece fantástico. Pero que venga un jeque, levante un club, empiecen de la D, lleguen a primera y salgan campeón. ¿Por qué se quieren colgar de la gloria de todos los clubes? Eso es lo que no me termina de entender. Pregúntele a Kempes, que tuvo que salir a hacer un video para que se vaya el dueño del Villarreal porque se están fundiendo. Y nunca se olviden. Manchester City es una SAD, tiene una sola Champions. Independiente es un club, tiene 7 Libertadores. Buen día, soy de Río Tercero. Buen día. Sí. Me parece que hay una confusión, porque que el club pueda ser una SAD no implica que tenga que ser obligatorio. Tendrían que permitir que el que quiera sea una SAD y el que no quiera no lo sea. Claro, ¿sí? Ese es el punto que marca Juan Sebastián Verón, que el que quiera y pueda que lo haga, y no que sea 100% una sociedad anónima, sino algo mixto. Un mixto. Sí, son cosas que se van planteando distintos. El 100% socio, el 100% privado o algo en el medio. Claro. Después, bueno, a ver. No hay que ser necio, uno entra. No, hay un audio antes de 2 minutos, el caballero dice. No, escucha, bueno. Este audio, hablo como presidente de la filial. Ay, Baire Celeste. Vamos a darle 30 bueno, segundos. Bueno, sí, a ver si toma nuestra atención. Sí. Recién prendo la radio, ya es tarde, hola, chicos, pero más o menos con 2 audios ya me di cuenta de lo que están hablando. La función social de los clubes es lo primordial. Lo digo como presidente de la filial de Buenos Aires, bien, de Belgrano, Baire Celeste. A nosotros, por ejemplo, como filial, y a todas las filiales del interior de la provincia, de interior de provincia y de interior dentro de lo que es Altagracia, La Calera, Carlos Paz, todo, el estatuto de filiales sí o sí nos pide hacer por lo menos 5 actividades sociales al año. Ayudar a comedores, ayudar a... Entonces, está en cada club, ¿no? Obviamente, pero la actividad social siempre está. Por ejemplo, ahora con el tema de los incendios, te pongo un ejemplo, entre todas las filiales de Belgrano nos juntamos y mandamos casi 1.000.000 de pesos para compra de agua, para compra de gotita para los ojos, compras para... Es fundamental la función social. Tanto es fundamental que acá en Buenos Aires, por ejemplo, Belgrano tiene 2 escuelitas de fútbol para contener a los chicos. También obviamente saca el rédito económico si en algún momento se vende algún pibe. Pero lo social es lo primordial del club. Los clubes fueron hechos para contención del barrio, darle cultura, darle educación, darle una contención y darle
también las cosas deportivas, ¿no? Que tiene cada club. Bueno, estuvo bien, ¿eh? Sí, sí, captó la, nos llamó la atención. Sí, sí, sí. Está buena la data que tira también. Hay muchísimos mensajes, muchísimos mensajes por acá. Y dice, cortale el mensaje, está en Buenos Aires, hincha de un club de Córdoba. Claro, ¿ves? Con tu lógica y con la lógica de la mayoría de los cordobeses, no tendría que ser hincha de Belgrano. No, pero ahora con la SAD pueden ser hincha claro. de los Phoenix Suns directamente en eso. No, hay muchísimos mensajes por acá. Tenemos que... Vamos a hacer algunos más, pero hay muchos. A ver. Así que muchas gracias por mirá participar. Mirá lo que causaste, Juan Sebastián Verón. Mira, bruja. A mí me parece que más allá de SAD o club, lo conocemos a día de hoy, lo importante es quién lo administre. Porque tanto un club como un SAD, si está bien administrado, va para arriba, y si está mal administrado, se puede fundir. Es así. Papochi, fíjate cuántos ex presidentes de Racing pueden pasar por la puerta, pueden ir a un partido. El viejito Vaquera, el único. Todos los expresidentes, todos garcas, choros, fundieron a Racing hasta sacarle la última gota de leche a la vaca. Todos garcas, ninguno puede pasar por la esquina de la cancha. No, pero los dirigentes del fútbol en general, son números contados con una mano, sí. En claro. general de todo. Chicos, acabo de prender la radio, no sé si están hablando de un zar, de una sal, de un sad. Sí. No sea, sé, pero pongan música, si pueden levantar con algo lindo, un alma fuerte, algo así, una renga, se lo voy a agradecer, Lisandro del Oeste. Bueno, Lisandro se cansó. Dentro de las críticas que le están haciendo a la selección de Brasil, es que el manejo del fútbol, el manejo de los clubes, que ingresa tanta plata, y eso hace que traigan figuras de Europa, empiezan a traer europeos o mismo sudamericanos que juegan en Europa, los traen, y eso está haciendo también ese bloqueo a las inferiores, que no salen jugadores de inferiores, los pocos que salen se van muy jóvenes a Europa, no adquieren bien la forma de jugar del brasilero. Sí, el brasilero se va muy chiquito, 14, 15 años sí, se va y no juegan en el brasileiro, no juegan en el fútbol brasilero. Y acá está pasando también ya bastante, ¿no? Hola, sacamos muchos pibes, un montón, pero no sé si tanto como antes. Chicos, ¿cómo están? Bueno, lo que dijo el oyente de que los clubes no pueden desaparecer porque hay una ley de salvataje. O sea, si una ley te apoya, obviamente no vas a desaparecer nunca. Entonces, no estoy de acuerdo con lo que opino, más allá de si yo estoy a favor o en contra de la SAD. No, pues cambia la... Por otro lado, no se puede hacer un club, una SAD, y que empiece de la D, porque la APA no te lo va a permitir. Así que no podemos comparar y decir, hagan un club, empiecen de la... Hagan una SAD, empiecen de la D y vean que salen campeones. No se puede porque no te van a permitir. ¿Por qué no? ¿Por qué no podría arrancar una SAD de cero y afiliarse o agarrar un club de ese tipo? Hola chicos, buenos días, ¿cómo les va? Sí, el fútbol es saca acá y es saca en cualquier lado, es todo lo mismo. En realidad lo que pasa es que acá está funcionando mal, porque no están invirtiendo guita. Mucha guita a la AFA, mucha guita a los clubes grandes, a los árbitros y a los demás, pero no vuelve a los clubes. ¿Qué es lo que les hace falta? ¿Qué es lo que fomenta? Fomenta el deporte, fomenta para que salgan nuevos jugadores. El problema que vamos a tener es que no vamos a tener nuevos jugadores. Los chicos hoy de chicos se quieren ir a Europa. Sí. Entonces, está claro que van por un futuro mejor. El tema es así, no hay otra parte. Pero ahí también juega la actualidad económica de cada país, ¿no? Sí, ni hablar. No es lo mismo vivir en la Argentina con los sueldos acá y cómo está la cosa económica acá en la Argentina, o familiarmente hablando, ni hablar, o alguien que piense en sostener una familia, que buscar otro futuro económico en España, cualquier sí. país de Europa, en México, en Brasil mismo, en Estados Unidos. Sí, y recién estaba buscando porque me acordé, esto es un caso de hace un par de semanas, que un jugador en Boca, hay mucha bronca en el mundo Xeneize, porque un jugador que jugaba, si no me equivoco, en reserva y que no tenía contrato, lo vino a buscar el Al Ittihad, el club conocido ya de Arabia, sí. y bueno, como no tenía contrato oficial con Boca, faltó el entrenamiento una semana, desapareció y firmó con... Sí, ahora, bueno, claramente Boca busca algo económico por formar al jugador, sí. etcétera. Así que, bueno, pasa esto, ¿no? De bueno, que se van de muy pibes porque no tienen un lugar acá y que tampoco el futuro económico tampoco se sabe en qué va a quedar. Claro. ¿Cómo andan, chicos? Buen día. Buen día. Eso que dicen que
los clubes son de contención social y qué sé yo. Sí, para entrenar, para pagar la cuotita, pero a la hora de elegir los chicos para los partidos de los sábados, eligen los mejorcitos, ¿eh? Bueno, que una competencia, ¿no? Al arco. Entonces, no me vengan a hablar gilada. O sea, apuntan a eso. Y el fútbol es un negocio, es una industria hoy. Le gusta a quien le guste el fútbol hoy, es un negocio. Entonces te tenés que mover como se mueve la gente de negocios. El Manchester City hoy no es el Manchester City por el handball, es por el fútbol. Lo mismo con el Real Madrid, así hicieron sus canchas. El Bayern Múnich, a ver, se llama el Allianz Arena. No se llama por una figura del club de ellos. Igual justamente el Bayern Múnich es un ejemplo de esto mixto. Claro. Que tiene una participación mayor en la parte societaria. Uh-huh. Lo que es todo el fútbol alemán. Hola, ¿cómo le va? Le respondo ahí uno de los oyentes. Claramente que si saca el fútbol deja de entrar el 98% de los ingresos que tienen los clubes grandes, por decirlo grande, de acá de Córdoba. Pero ahí está la diferencia. ¿Qué querés hacer con toda esa plata que te entra? Hay clubes que directamente no hacen nada. Reciben ese dinero y bueno, lo invierten todo en fútbol. Y hay clubes como Belgrano, como Taller, como Instituto, como todo, absolutamente todo, que lo invierten en el fútbol claramente porque es lo que le genera, ahí está el negocio. Claro, tiene que haber un negocio y tiene que haber una generación de dinero, ¿no? Sí, que ser un negocio no significa que no puedas tener también esa otra parte que uno lo llama social, pero hay gente que tranquilamente puede no estar de acuerdo de decir, no tiene por qué tener una contención social, no tiene por qué tener ninguna otra acción en el lugar donde es el club, tiene que ser un negocio, un balance y listo. ¿Pero qué decía Fabi? No, estaba leyendo ahí algunos comentarios, todo muy lindo con brindar contención y demás, pero eso pasa siempre y cuando pagues la cuota, si no pagas no podés permanecer. El Real Madrid no es una SAD, dicen por acá. Bueno, un montón de comentarios. Mucho mensaje. Hola. Che, creo que es demasiado simple. La SAD te va a habilitar para que puedas meter la plata de cualquier tipo de origen. Pero va a seguir pasando porque pasa ahora sin la SAD. Va a haber una forma de encubrirlo. O sea, con o sin SAD, si el tema de la plata la van a seguir entrando. Popochi, perfecto. Me acaban de convencer que todos los clubes de Córdoba cumplen una función social. Excelente. ¿Por qué? Porque entrenan a los pibes y eso les saca horas de estar en la calle al pedo, delinquiendo y haciendo cuanta barbaridad se le ocurra, como jugar al ringraje. Perfecto. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, yo pregunto, esa función social, que estoy 100% ferviente de acuerdo que cumplen los clubes, ¿por qué se va a dejar de cumplir? ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Por qué se va a perder la función social de los clubes si ingresan capitales privados? Además, hoy, Belgrano, Taller, Instituto, Racing, Las Palmas, todos tienen un ingreso de capital privado. Creo que ahí está el problema y por eso lo tiré de esa forma, la consigna. Me parece que la mayoría de la gente se ha colocado en una vereda, compraron una historia de la vereda de decir, ah, no, las SAD son el diablo, y otros han puesto en el otro lado de la vereda de decir, las SAD son la salvación. Y en realidad el camino es el camino del medio. Vos lo que tenés que hacer es reglamentar todo como para que sea todo un estado híbrido. Ese está bueno. Ese está sí, buena. Sí, sí. Hola chicos, buen día. Buen día. Les aviso a todos los hinchas de los diferentes clubes que siendo una SAD, los socios no votan más. Así que a pensar bien y a reflexionar todo lo que implica convertirse en una SAD, porque como ustedes dicen, no es solamente poner las estrellitas el sábado, sino en la toma de decisiones. En todos los ámbitos del club, no, los socios no van a tener más injerencia. Más o menos como está pasando en Talleres en este momento. Bueno. Hay mucho mensaje, pero miren lo que se hizo. Yo llevo una hora hablando de la SAD, sí. Chico, por favor. Vamos un poquito interesante de, igual. De música, tanda, y ya venimos con más milanesas con puré. ¡Dilo! Esta noche en la Plaza de la Música. No siento que sea suficientemente mía. Quiero saber qué estás haciendo todo el día. Voy a seguir tus pasos como si fuese un coser tu cuerpo con el mío en una cirugía.
quisiera saber hasta el color de tus huesos, estar entre tus sueños y tus pesadillas. Perdón si es un infierno que yo sea tan intenso. Vos sos mi santa por vos, peregrino de rodillas. Por vos. Sentí que no era suficientemente mía. Quería saber a dónde estabas ese día. Seguí tus pasos como si fuera un espía. Nos descosimos todavía, me sangra esa herida. Busco y no me encuentro, te encuentro y me deshago. Y es viernes por la noche y no estás en a una tanda y enseguida regresamos con Milanesas con Puré. Es Córdoba. Es Milanesas con Puré. En 2024. Tómalo como quieras, de Toro. Toro con soda, con tu gaseosa favorita, con jugo, con melón o con lo que quieras. Anda hoy mismo a tu comercio amigo y llévate el combo que más te guste. Tómalo como quieras, la promo de Toro que más vas a disfrutar. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. La primavera llega con increíbles descuentos en las farmacias del Hospital Italiano. Productos para dermocosmética rebajados hasta un 35%. Nueva línea DAB, 25%. Fragancias, 20% de descuento. En esta primavera seguimos sumando beneficios en las farmacias del Hospital Italiano. ¿Tenés un proyecto? Sabemos cómo ayudarte. Saniplast, el especialista en materiales para instalaciones sanitarias. Los mejores productos al mejor precio y el menor tiempo de entrega garantizado. Te esperamos en nuestras sucursales de Recta Martinoli 8163, Magariño Cervantes 911 y Avenida Armada Argentina 772. Saniplast, el especialista en materiales para instalaciones sanitarias. El panadero en casa soy yo. Compro los más ricos criollos, medias lunas y facturas de panificados para tu horno. Siempre frescos y artesanales y en un golpe de horno ya está. Escribinos al 3517-198524 o 3516-256115. En Instagram, panificados-para tu horno. Atención, amantes del pomelo. La nueva Fanta Pomelo llegó con toda. Mira, está tirándote onda. ¿Ya conoces sus encantos?
No te preocupes. Fanta Naranja no tiene celos de la nueva Fanta Pomelo. Fanta sabor pomelo, bebida sin alcohol clasificada con sabor pomelo, exceso en azúcares, exceso en calorías. Fanta marca registrada de The Coca-Cola Company. Speak English Institute, escuela de inglés para niños, jóvenes y adultos. Inscripciones abiertas. Nos encontramos en Entre Ríos 3434, San Vicente. Todos los niveles, todas las edades. Seguinos en Instagram como @speak.english.institute. 3515-09-2163. Speak English Institute. Inscripciones abiertas. La moto de tus sueños está en Jumac. Tenemos amplia variedad, stock permanente y entrega inmediata. Con Visir, el crédito de Jumac, podés comprar hasta en 24 cuotas fijas, solo con tu DNI. Llévate tu moto con Visir, el crédito de Jumac. Te esperamos en Rivera Indarte 470 y 520, Avenida Colón 3995. Sujeto a promoción crediticia. Recetate un alivio para tus gastos. En Sume Salud podés acceder a una cobertura de calidad a la mitad de precio que tu prepaga actual. Con más de 20 años de trayectoria, en Sume Salud estamos preparados para darte la mejor atención en salud sin pagar de más. Comunicate por WhatsApp al 351-351-666 o visítanos en www.sumesalud.com.ar. Sume Salud, estás en nuestros planes. Vení a Best Club, tu club de amigos. Entrená y ponete en forma en cualquiera de nuestras 7 sedes. Conocenos en bestclub.com.ar. Best Club, más que un gimnasio, un club de amigos. Oportunidad única. Blotting extiende el 2x1 y en 12 cuotas sin interés. Comprás el material, la instalación es gratis, con 15 años de garantía y en 12 cuotas cero interés. Soluciona para siempre los problemas de humedad en paredes y techos. Con Blotting, renovás tu casa, renovás tu vida. Blotting. No hay plata. Claro, no hay plata, pero ¿querés renovar tu hogar o mudarte? Bueno, en Nuris Muebles le buscamos la vuelta. Escritorios y camarines infantos juveniles y universitarios, racks, espacios de guardado. Lo que busques está en tu mueblería de la Castro Barros. Con cualquier tarjeta, tu mueble hasta en 12 pagos, hasta 50% de descuento en precios de contado y envíos sin cargo dentro del anillo de circunvalación. Pasá por Nuris. Nuris Muebles, más financiación, más descuentos. Castro Barros 993, WhatsApp 351-550-8666. Rock and Films, remeras y buzos con estampas de autor. Visita nuestra tienda online www.rockandfilms.com.ar. Más de 600 diseños propios de bandas y películas de culto. Todos los medios de pago. 6 cuotas sin interés. 10% de descuento por transferencia. Envíos a todo el mundo por Andriani o Federal Express. Nuestros diseños son exclusivos. www.rockandfilms.com.ar. Más obra pública para la ciudad. El intendente Daniel Pacerini firmó el contrato de construcción de un desagüe pluvial a lo largo de la avenida Sagrada Familia. Solucionará problemas históricos de inundaciones por precipitaciones en el sector y permitirá mejorar la seguridad vial y peatonal para vecinos, vecinas y comerciantes de la zona. Estas obras públicas se hacen con empresas que le dan trabajo a la gente, que generan inversiones y que fundamentalmente va a producir un alivio y una remediación de un daño histórico. Estamos llevando soluciones para mejorar y transformar la calidad de vida de todos los cordobeses. Córdoba Capital. Tu bar de encuentros es Mona Lisa. El clásico de Nono llegó a Córdoba. Vení a conocer nuestra cocina abierta. Te esperamos para desayuno, almuerzo, merienda, cena y coctelería de autor. Mona Lisa llegó a Córdoba. Abierto todos los días desde las 8 a.m. Búscanos en Instagram como @monalisabarcba y vení a visitarnos a Crisol 305, esquina Chacabuco. Tu bar de encuentros es Mona Lisa. Siempre en Nono y ahora también en Nueva Córdoba. Fábrica de envases Robert Pack. Todo para la industria gastronómica. Vendés lomitos, pizzas, empanadas y querés que tu producto llegue bien. Comunicate con Robert Pack 479-4614. Calidad, precio, Robert Pack. Perfiles comechingones, hierros, chapas, caños, herrajes, máquinas, herramientas, automatizaciones PPA y 10.000 productos más. Perfiles comechingones, tenemos cuotas simples 6, 9 y 12 cuotas. Y crédito Bancor, todas tarjetas. Perfiles comechingones, Maestro Vidal 1567.
En salud, Medical Medicina Privada tiene la mejor cobertura ideada para vos. Cuidando tu bolsillo, tomamos tus aportes para que accedas a nuestra amplia red de prestadores en toda la provincia y a nuestro centro médico propio con turnos dentro de las 24 horas. Contactanos para recibir asesoramiento del plan que se ajuste a vos. 351-803-4715. www.medicalmedicinaprivada.com. Medical. Cobertura de verdad. Tu salud es prioridad. 30 años de soluciones, 30 años de profesionalismo, 30 años dando vida a sus herramientas. Centro Service, el servicio oficial de Makita en Córdoba, Sarmiento y Salta. Teléfono 425-7793. WhatsApp 3515-299765. Se vienen las lluvias, no esperes a que sea demasiado tarde. Marcu, distribuidora oficial Sika y Mapei. Calidad y confianza en cada producto. Venta y asesoramiento técnico. Servicios de impermeabilización, cubiertas, tanques, piletas. No pierdas tiempo buscando más. Visítanos en www.marcu.com.ar y en las redes como Marcu S.A. Teléfono 3518-725753. Estás escuchando Milanesa con Puré. Todo lo que tiene que ver con vivir la mañana cordobesa. Milanesa con Puré. Milanesa con Puré. Milanesa con Puré. Continuamos con la situación de milanesas con puré. Y se recontra mil armó con lo de la SAD, sí. La no SAD, lo triste, lo contento, lo más o menos. Han quedado muchos mensajes y mucha gente diciendo, pase mi audio. Tuvimos más de 40 minutos. Una hora, básicamente. Metiéndole al tema. Lo podemos solucionar con que vengan acá a la radio y nada. Sí, embadurnados en aceite de oliva, sí, en cuero y ahí lo solucionamos. Más vale. Nos vamos a informar. Está estacionando Nardo. Primero, bien, les informo eso. Y segundo, está Ariel Salio en las calles de Córdoba. Así que nos podemos ir con alguna ronda informativa con Salio on the streets. Adelante, Ariel, buen día. Víctor, milaneseros, muy buenos días. Cielo totalmente despejado en Córdoba, soleado. La temperatura a esta hora 15 grados, pero la sensación térmica algo más. La máxima para hoy 23 grados. Vamos a tener todos unos días de mínimas que van a rondar entre 10 y 13, y máximas que también van a andar entre 23 y 26 grados y días soleados. Cortes principales, te los recuerdo, Avenida Pueyrredón, sigue el corte desde Vélez Arfil hasta Plaza España, sigue ese corte ahí que se complica el tránsito. El otro es en 27 de abril, ahí en las inmediaciones de Plaza San Martín, desde Rivadavia hasta lo que es Vélez Arfil. Fructuoso Rivera, cortadas desde calle Río Negro hasta calle Paraguay, por obras en el sector. Maipú, sigue el corte desde lo que es Sarmiento hasta Costanera, siguen las obras en el sector. Obras que te pueden complicar un poquito, calle ahí La Carlota, entre Avenida Circunvalación y Tosco, en Avenida O'Higgins también hay obras en el sector y Circunvalación, y en Chavi Zacate, que está cortado de calle Tarija hasta calle Paysandú. ¿Qué tenés que saber con respecto al tránsito? Hoy, alrededor del Consejo Deliberante, a las 10 de la mañana, se van a movilizar y manifestar los remiseros y taxistas en contra de las aplicaciones, de aquellos transportes que están realizando a través de aplicaciones que son ilegales. Van a llegar este reclamo hasta el Consejo Deliberante, ahí ubicado justamente en la Bajada Alvear. Así que atento en el sector, 10 de la mañana, va a estar complicado el tránsito. Esta pregunta es para vos y para vos. ¿Todavía estás tratando de vender tu auto? En Tutu Automotores nos encargamos de todo porque somos los que más sabemos de compra y venta de autos en toda Córdoba. Venite a Tutu, deja tu auto y no pierdas más tiempo ni plata. Más información en arroba Tutu Automotores SAS. O venite a Sabatini 4290 o Avenida Las Malvinas 3500. Polo 52 Parque Industrial, también en la Expo Oferta hasta el 16 de septiembre y próximamente ahí en La Carafa, que estamos de estreno. Tutu Automotores, ya nos conoces. Adelante, Ariel Salio con más información. Para un poquito que se me olvidó un corte importante, porque va a estar realizando trabajos la empresa EPEC, sería trabajos de reparación de asfalto. El corte total es sobre calle Obispo Trejo, atento,
entre lo que es Avenida Pueyrredón y Fructuoso Rivera, que se te va, ya tenés cortado media lo que es Pueyrredón y Estrada, y tenés este corte justo en lo que va el Obispo Trejo hasta Fructuoso Rivera, si bien son 100 metros, pero va a estar complicado también ahí el tránsito en ese sector. Por otra parte, atentos, cortes de energía eléctrica. ¿Dónde? ¿Dónde? Alrededor de las 7:30, que ya está siendo, hasta las 11:30, en barrios Quinta de Italia. Vení a Best Club, tu club de amigos. Conocenos en más de nuestras 7 sedes y ponete en forma en cualquiera de ellas. Conocenos en bestclub.com.ar. Best Club, más que un gimnasio, un club de amigos. Y tenemos más información con Ariel Salio. Adelante. Víctor, atento, paro nacional universitario en este jueves 12. El paro es total. Tiene que ver, por supuesto, por el desfinanciamiento en las universidades. Los docentes y no docentes justamente evidencian con este reclamo una relevante pérdida de su poder adquisitivo. Recordemos que hoy se va a tratar en el Senado la ley de financiamiento para las universidades. Ya tuvo media sanción en diputados y hoy se trata en el Senado. Te recuerdo también que el presidente Javier Milei adelantó que si se sanciona esta ley del financiamiento universitario, también la va a vetar. Por supuesto, esto es un momento de tensión que se vive en la universidad. Por otra parte, también tiene que ver con la universidad. Desde ayer, estudiantes tomaron un pabellón en la Universidad Nacional de Córdoba. Es para visibilizar dicho reclamo. Desde ayer a la tarde, en la Facultad de Filosofía, han tomado uno de los pabellones. Tiene que ver con reclamar mayor presupuesto universitario, comedor gratuito para todos y aumento del salario docente, entre otros pedidos. Vamos a ampliar, por supuesto, vamos a estar presentes en el lugar. ¿Querés cuidar tu salud y la de tu familia sin pagar de más? Con Novis Medical podés acceder a varios planes de cobertura integral con descuentos de hasta el 35%. Accede con todos sus planes a una cartilla de jerarquía y a sus centros médicos propios, Novis Center y Novis Dent, que tienen beneficios exclusivos. Novis Medical, salud en movimiento. Estás escuchando... Buen día, Galera. Debo decir que no solo Salio sale a la calle, yo vengo de cruzar prácticamente toda la ciudad. Me encantó cómo se picó con la SADE. Impresionante, oh, sí. No sabe la demencia que han quedado. Me parece, desde mi punto de vista, me parece alucinante que se arme semejante debate porque la cantidad de barbaridades que se dicen sobre el tema. Sí. Y eso quiere decir que vamos a ir aprendiendo. Porque diciendo, pues, yo sabes la cantidad de veces que he dicho gilado y cuando se arman los debates digo, miren la boludez que estaba diciendo. Sí. No sabía que era así. Así que me encanta. Y aparte lo vi con mucho respeto. Claro. Mucha... No, que la gente que se quiso poner a pelear, le dijimos que se llenen de aceite de oliva y vengan a la puerta de la radio, ¿no? Y que se agarren con vos, obvio, porque nosotros no damos la carita. Sí, yo los espero ahí en Catamarca, en la cuadra de Maipú. Quiero decirles que, rapidito esto, porque los veo, me costó un huevo llegar hasta acá, porque ¿cuántos son los de la naranja climática ahora? No, bueno. 25. Encima, hoy vamos a recibir la visita de unos chicos de un colegio. ¿Ah, sí? Bueno. Son como 70 personas. Hoy no tomen vodka. Un montón. No. Que no se chupen hoy los chicos de la naranja. Estamos en 18 grados, chicos. ¿Hace calor afuera? No calor. Pesado. Media estación. Tranqui. Porque mira, ¿ves? Yo vengo con este cangurín y vengo bien. O sea, está bien. Sí, está bien. Creo que de acá un par de horitas sí ya va a estar como para casi una remera en el solcito. Ojo con este dato. Opa. Nardo, venía la hora que se te canten los... Uh-huh. Bueno. ¿Qué es H puntos suspensivos? Y abajo, ni factura trajiste para los chicos. ¿Tienes razón? Y sí, yo desde que... Estos días que yo llego tarde, aviso. Me traete subo al auto, algo, por lo menos. Me subo al auto, ponerle tipo 9 menos 20. Y no bajo del auto hasta que me siento acá. El auto está acá, el auto. Lo metí dentro de la radio. Está encendido, ahí está en el patiecito si adentro. Paro, hay negocios al lado, a la vuelta, claro, está el gallego. Si yo paro a comprar y espero y todo, voy a llegar acá a las 11. Ya se me hace muy corto el programa con esto. Ahora, hemos iniciado el programa, aparte de hablando de la SAD, hablando de el choreo que es el mate... Que no lo me consiguió de los de bien de acá. Sí, hermoso, me encanta. Gran mate. Te digo que me voy a comprar uno.
porque necesito sí o sí un, entonces, vamos un nuevo a, mate. Tírale ahí al... Lo voy a hablar. No le voy a tirar onda. Porque aparte es del palo él, viste que es periodista deportivo. Sí, cubre Belgrano. Escucha mucho los sucesos y todo eso. Es más, si está escuchando ahora, lo voy a hablar ahora. ¿Qué Mati? Le digo? Me dijo Nardo que me ibas a hacer un 50% de descuento o no algo sé así. Si un 50, porque no me hizo ni a mí el 50, pero sí te va a hacer un gran descuento. Qué pedazo de mate, increíble. Y también creo que va a depender también de... Ay, no lo cómo sigo. Lo no, bueno. Entonces, yo pensé que lo seguía, ¿qué hago? Lo ¿sabes? Sigo. ¿Sabes qué me hace acordar la gente que me manda? Me dice, Nardo, ¿puede ser que me mandes un saludo, un video y una foto para tal, tal, tal? Entro y no me sigue. Y no te sigue. Bueno, ahora lo voy a hacer en este preciso momento. Siguiendo. Seguir directamente. Y si está escuchando, bueno, ya sabrá el por qué. Y si no está escuchando, no le mandé hasta mañana. Sí, es verdad. Diga, ah, bueno, me siguió de buena onda. Hablando de seguir, está llegando la gente también de Rock and Field. Sé que hoy trae una remera para suerte. Le tengo que mandar yo, no le Rock mando and Films. Rock and Films. Ya le voy a mandar. Hay muy lindos diseños nuevos. Sí, yo ahora, bueno, yo le dejo el lugar a los chicos de la naranja climática. Sí, quedaron conmovidos desde el martes con lo de Ricky Martin. Sí, ¿y quién no? Pero, ¿y la locura total. De Lucas Heredia. Sí, ¿quién no? Entonces, han estado escuchando y tienen un acercamiento. Recordamos que la gente de la naranja climática vienen de la Ola Pascal, son estudiantes de intercambio, son de Países Bajos, pero ellos se autoperciben todavía holandeses. Uh-huh. Están aprendiendo español y nuestra cultura. Sí. Argentina, latinoamericana y Ricky Martiniana. Y se están vendiendo de cabeza, porque alevoso, como ya se meten con el cuarteto, con el vallenato. Hoy van a ver a Dillom, esta noche van a la Plaza de la Música. Ah, bien, bien, bien. Así que no sé mañana cómo llegan. Claro, están con euros esto. Buenas, ah, están como locos. Sí, está bien. Igual aumenta la cosa en euros también. Sí, sí. Porque quedan ahí planchados como el dólar. Así que, bueno, sin más preámbulos. Lo que tengan que hacer. Enchufen, chicos, vamos. Sí, no, ustedes están enchufados, adelante. Yo tengo. Ya. A mí me dice que ya no volverás. Estoy seguro que esta vez no habrá marcha atrás. Me gusta como cantaste. Después de todo fui yo a decirte que no. Sabes bien que no es cierto. Estoy muriendo por dentro. Ya ves que no me doy cuenta que sin ti no soy nada. He perdido las fuerzas, he perdido las ganas. He intentado encontrarte en otras personas. No es igual, no es lo mismo. No se para uno mismo. Vuelve, que sin ti la vida se me va. Hermoso. Oh, vuelve, que me falta el aire si tú no estás. Oh, vuelve, nadie ocupará tu lugar. Sobra tanto espacio si no estás. No paso un minuto sin pensar. Sin ti la vida lentamente se me va. La naranja climática lo ha hecho de nuevo. Este muchachito es uno de los que más me gusta como canta. Uh-huh. Subile, 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 subile. Ahora cantan dos. Sí. Hay una chica también. Ah, la profe. Es igual, no es lo mismo. No se para un abismo. No es igual. No es que me doy cuenta que sin ti no soy nada. He perdido las fuerzas. He perdido las ganas. He intentado encontrarte en otras personas. Muy bien, excelente. Renovamos el aplauso a la naranja climática que la rompen. ¿Cuándo es el recital de la naranja en el Kempes? Pregunta. Muy bueno, difícil. Prontamente. Estamos haciendo las tratativas para que sean soporte de Paul McCartney. Ah, bueno. Sí. Es difícil también. Pero bueno. Pero bueno, no es imposible. El no ya lo tenemos. Exactamente. Todo. Y es todo lo que vamos a tener. Ni tenemos el no todavía, porque no lo hemos demandado. Pero bueno. Me clavaron el visto, lo único. Es más, todavía no nos dijeron que no, No, ni siquiera tenemos el no. Ni siquiera tenemos el no. Así que está bien. Me parece fantástico.
Sí, creo que habría que empezar a hacer. No apareció todavía para avanzar en ciertas cosas. No apareció todavía el club de fans de la Naranja Climática. Tampoco. Por ejemplo, que después terminan haciendo un Instagram de la Naranja Climática. Ni una remera de la Naranja Climática. Ni un sticker para poner en mi virgen termo. Exactamente. Claro. Entonces, cuando empiecen a aparecer, por ejemplo, el que diga, yo inicio el club de fans, se van sumando, hacen su Instagram, todo. Entonces, ya empezamos a activar otras cosas. Porque ahora simplemente están acá tocando. Sí, son unos europeos que han venido. Carrera, obvio. Sí, sí, sí. Fantástico. Así que, chicos, esperen el club de fans. ¿Hay alguien que lo vaya a empezar el club de fans? No, hay mucha gente que está diciendo que están como locos. Yo lo tengo. Quieren llevarlos a tocar a la cantina de Don Carlos. Hay un par acá que para mí son como el fan número uno. Sí, que como que son el prototipo de persona que puede iniciar una. Y después vaya, ¿sabe? Capaz que terminamos haciendo gira por todo el mundo con la Naranja Climática. Sí, acuérdense que no se puede ver la cara. Claro, no, son como, ¿cómo era? ¿Gorilas? Gorilas. Sí. Y ellos capaz que después terminan hablando con alguien de Holanda y dicen, che, yo me vuelvo, chico, como se volvió Jack, en paz descanse. Si Chayanne es tan grande, ¿por qué la Naranja no canta sus temas? Bueno, porque bueno, no están bueno. A la altura todavía. No le ha tocado todavía. Chayanne está muy arriba, están superior. Están aprendiendo. Superior. No le tocó todavía Chayanne porque todavía no hemos hablado nunca de Chayanne, pero cuando se hable de Chayanne, capaz que se interpelan y hacen un tema. Chayanne, chico, Chayanne. Están reatentos, ¿vieron? Sí. Cogotean, dice, ¿qué? Ya están ahí, fin, escribiendo. Aguanten la mañana. Sí. Hay que hacer un recital con hologramas de la Naranja Climática. Claro. Dicen, sí, por supuesto. Bueno, agradecemos siempre el auspicio de Medical Medicina Privada. ¿Eh? Medical Bien. Medicina Privada es la prepaga cordobesa que tiene más de 50 centros médicos para que te puedas atender. Tiene centro médico propio. Tiene farmacia exclusiva con descuentos para afiliados. Uh-huh. Tiene ofertas importantes, promociones. Por ejemplo, si tenés una familia con hijos, el primer mes tenés 100% bonificado a todos los chicos. Todos los chicos. Y después vas escalonando el descuento. Si tenés una pareja, el primer mes la podés afiliar con 50% de descuento en tu pareja. Después el 30, después el 20. Si vas vos solo, arrancás con 30% de descuento en tu cuota. Si tenés monotributo, te aceptan el monotributo y te afilian. Si tenés recibo de sueldo, te agarran el recibo de sueldo y te afilian. La cuota es muy accesible. Uh-huh. Tienen atención en WhatsApp las 24 horas, turnos dentro del día y mucho más. Averigüen, chequen, @medicalmedicinaprivada. Sí. Y me está pasando una cosa que no me gusta que me pase. Ayer, cuando llegamos a un cierto momento del programa, estábamos en 111 espectadores. Sí. Y 117 me gusta. Sí. O sea, habíamos superado los me gusta de la cantidad de espectadores. Había espectadores que habían dejado el me gusta y se habían tomado el palo. Está bien. Pero hoy de vuelta volvemos a la... No puede ser. Números en este momento. Ulises está... Estoy llorando. Destruido. Estoy llorando. Destruido. ¿Cuántos likes? Tenemos 100 espectadores en este momento en el que estoy mirando. ¿Qué pasó? ¿Y likes? Y para, ¿qué aconteció? Para marcar la diferencia, que volvemos a insistir, esto no es un reclamo, nosotros entendemos que quizás no les gusta este programa. No, están en todo su derecho, es como el tema de la SAD. Tenemos 100 espectadores y 30 me gusta. No, bueno. Prefiero que me echen un gallo en la cara. Yo la verdad prefiero que me hateen en el Instagram, me pongan sinceramente, algo horrible. Sinceramente. Sos horrible, Volví, ahora pongo un like, que es lo único que pongo en estos tiempos. Encima de eso, también tenés la posibilidad de que tenés algo que podés poner. Pero mira, acá están poniendo, porque me aparece el emoji, el like al corazón del chat. No es ese el like, chicos. No es ese. Haz lo que quieran, ¿saben? No es ese el like. El like es, cierran, los que tienen el celular cierran el chat y ponen y tocan en me gusta. Ya no hay que poner, no hay que decir más ni like ni poner. ¿Qué es ahora? Toquen donde dice me gusta, porque vos le decís den me gusta, den like y le entran a tocar el corazón. También lo cambian todos los días. Claro, están en el chat poniendo like. Entonces, si, no hagan renegar. Si el poner like o el poner me gusta se entiende como que hay que tocar el corazoncito, olvídense de esa frase. A donde diga me gusta, toquen. Incluso si quieren tocar donde dice no me gusta,
También vale. ¿Empezó a subir? Sí, ahí está subiendo tímidamente. Pero que ya te están agarrando para el churrete. Sí. En eso. Me re había olvidado de poner el like, dice Juanpi. Sí. A mí me gusta, por eso ya puse mi like como un buen hincha de River, dice Claudia. Bien, Claudia. Hay que en realidad es el marido de Claudia, que siempre aclara que le usa la cuenta a la mujer. Sí. Bueno. Hay que hacer aprovechar. No debe tener. Hay que decirle a Roger que con su magistral voz nos haga una intro del programa donde se pida que pongan like amigos. Sí, de la naranja porque, climática también lo vamos a decir. Porque somos la 10:25 y acá hay gente que está diciendo que se había olvidado, imagínate. O sea, imagínate. Así que lo vamos a empezar a hacer antes de empezar el programa. Hay gente que está acompañando, dice, desde las sombras, escuchando la radio. Uh-huh. Bien. Hoy pueden empezar a mandar porque podríamos prender el extraño lugar. Sí, hace que mucho no ha sucedido esta semana. Hace mucho que no lo hacemos. Sí. Entonces, si han visitado algún lugar raro, si andan por el centro, en este momento ya pueden empezar a mandar. Porque podemos conectar, ¿eh? Si llegan fotos, podemos meternos al extraño lugar de pecho. De pecho. En todo esto, para averiguar a dónde es este lugar y empezamos a repartir premios, porque tampoco hemos regalado mucho esta semana. No se ha regalado mucho. Y encima, si está viniendo Mario de Rock and Film, quiere decir que seguro que algo tenemos para regalar. Y ¿no? Todavía no nos han ajustado, está bien, no sé si está bien decirlo, la plancheta de perfiles como chingones. Sí, pero sentiste ajustado, ¿eh? Esto es como cuando decís, che, ya hice tres cuadras por Villa Paz a las 3 de la mañana y no pasó nada, aguanta. Aguanta llegar a tu casa primero. Claro, cuando pero hoy está acá. Claro, sí. Está en este momento. Sí, y la otra vez también estaba acá. Pero hay cine, hay de todo. Yo también una vez iba en la calle y mi celu lo tenía en la mano yo. A los 3 minutos iba en una moto con un señor. En la cuenta del banco yo tenía toda la plata y de repente me pidieron un token. Me pasaron cosas. Lo mandé y después ya tenía deudas por todos lados. Claro que así que extraño lugar. Se pide la foto y empezamos a averiguar a dónde estamos, a dónde es esto. Hay un concepto también que está bien planteado. Acá el poeta dice, yo ya les puse like el lunes y ayer. Tampoco es cuestión de que le ande poniendo tantos likes. Claro. Un clic. Tiene un punto, pero eso es ya como cuando decís, yo también me vi que era el cheto un poco. Claro. Sí. Bueno, yo ya te amé y te quise mucho porque un día más. Que todas las veces que uso un vaso lo lavo. Claro. Este no lo voy a lavar. Este, todos hacemos algo así. ¿Ya quiero ya la plancheta, porfa? Me agarró hambre temprano. Bueno, entonces se conectan todos en Sucesos TV porque empezamos con el extraño lugar de una, así de pecho, porque me mandaron un montón de fotos. Perdón, me acaban de dar un dato acá que también podríamos acceder nosotros. ¿A cuál? Como el Basta Chico tiene un discurso hace años que Basta Chico no necesita regalar premios. Bien. Sin embargo, ya hace unos meses que no solamente regalan premios, sino que nos están choreando. Se encula. A mí me ha dicho, ¿por qué tienen tantos premios? Ustedes denos algunos. Bueno, se fue la plancheta. Me acaban de dar un dato que ya me lo habían dado ayer. De ahora en más, el Basta Chico, todo una vez por semana, regala un horno Musa de Salamandra Sport. Viejo, ¿pero qué pasa? ¿Qué le pegaron ahí con el Bitcoin, con el Nvidia? ¿Qué pasó? Yo entiendo que hay un fandom del Basta Chico que está perfecto por la cantidad de tiempo. Nosotros somos un programín. Estamos empezando, nosotros tenemos 6 meses. No podemos esperar que haya una reacción. Nos tiene que limpiar la cola cada vez que vamos al baño. Claro. No podemos esperar que haya una reacción, así como que yo por ahí pido que me defienden de que todas las disfunciones eréctiles y de que soy peludo y todo que se dice en el Basta Chico. No pido que me defiendan. ¿Tanto se dice de vos? No pido que se me defienda. Ahora, sí me gustaría que haya una mínima resistencia, como en las películas, ¿viste? Donde las máquinas toman todo y hay una mínima resistencia. Un anticuerpo. Que diga, bueno, entonces, si el Basta Chico se chorea todas las veces la plancheta que mandan acá, no vamos a tener nosotros una vez a la semana, aunque sea una semana al mes, un horno musa. Un hornito, pero por favor. Y si no lo conseguimos de la forma protocolar, vamos a robar. Podemos ya tener la primera. ¿Llegan fotos? Imagen. A ver. Llegan fotos. Métanse en Sucesos TV. Se meten ahí. Y empezamos a dilucidar a dónde es este extraño lugar. Where is this strange place? Está llegando de todo, le cuento. ¿A dónde es este lugar que estamos mirando? Ya mandé mi foto, dicen. Bueno.
Dice, sobre que llegas tarde, pedís me gusta, Nardo. Dice, no, y lo pido por háganlo por ellos, no por mí. Ahí está la foto. Ahí está. Ahí está. Bien. Ya sé dónde es. Esto es Ciudad de Córdoba. Esto es Córdoba. Podría ser cualquier lugar del mundo. Córdoba de la Nueva Andalucía. Acá tira. Obispo Oro. Calle San Lorenzo antes de Salgueiro. Bueno, a ver, nueva. ¿Qué dijo? ¿Quién fue? ¿Víctor Charras? Vamos a empezar a sacudir. Víctor Charras. Víctor Charras se ha ganado entradas a cine. Ah, bueno, mira de rápido. Salguero. Vos sabés que este es uno de esos nombres o palabras que sé cómo es, pero siempre le digo mal. Salgueiro. Salgueiro. Yo vivía en la Salgueiro. ¿Vos vivís en el Obispo Salgueiro? Yo viví en una época. ¿Hay una Salgueiro? ¿Obispo Salgueiro? Obispo Salgueiro. No, Salgueiro. ¿Es Salgueiro? ¿Es Salgueiro? No. ¿Obispo Salgueiro? Salgueiro. Bueno, y eso que yo viví en ese caso. Tiene un mandado. Siguiente imagen, por favor. Siguiente foto. Ha ganado entradas para cine. ¡Gran Rex! Next picture, please. Vamos con la próxima. Yo tenía una novia. Salgueiro. Bueno. Sí, Salgueiro, Salgueiro. Salgueiro. ¿Y esto? ¿A dónde es? Qué belleza. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Qué lindo. ¿Dónde es? ¿A dónde es esto? Dique de Cruz del Eje. ¿Esto es Córdoba, che? Esto es Córdoba. Esto es Córdoba. ¿Es Córdoba esto? No me acostumbro, ¿eh? No me acostumbro al que vivo en esta provincia. Esto es Córdoba. A ver, ¿a dónde es este lugar? No, no es Cruz del Eje. Mensajero tira. Hay que acordarse que hay gente que lo tiene en el tele al coso. Sí. Lagones. No, creo que no. No es Escocia. Podría ser, tranquilamente. Almafuerte, preguntan. No, tampoco. Salgueiro, dices, como Adriana. No, Salgueiro es Adriana. Laguna Azul, dique de la Quintana. No, tampoco. A ver, ¿a dónde es esto? Alguna bajada es... Estamos jugando El Extraño Lugar en nuestro YouTube, en Sucesos TV. Dique de la Quintana, alguna baja, dique Piedras Moras, no tampoco, ¿no lo sacan? Pueden decirme en el chat, me doy, En el WhatsApp no están avanzando. Atención, que tenemos a alguien que le pegó, pero ya había ganado. Víctor Charras. Bueno, Víctor, querés todo también. Úsenlo, usen el dato. A ver, ¿quién? Y agréguenle algo. No tiene ni bosta de agua, dice. Bajada del lago San Roque, Río Ceballos. Bueno, entonces siguiente imagen, porque tenemos muchas. Esto es Dique de la Viña, Mine Clavero. ¿Era vos? Mine Clavero. Cerca de Mine Clavero. Next. Estamos jugando en nuestro YouTube al Extraño Lugar. Está registrada la patente, les aviso. Le doy, dice. Qué buena foto. ¿Amé? Qué buena foto. Qué linda foto. Hermosa. Esta es la... Somos vecinos. Quiero todo acá, esquina, los barcitos que están cerca. Piso aproximado de donde se sacó la foto. Cañada, dice, que me gusta. Claro. Qué cerca. ¿Quién vive cerca mío? Qué difícil que se hace, che. No es París pirata, pero, no. Pero entiendo perfectamente la confusión, No es Praga, pero podría ser. ¿A dónde es este lugar? La caña de tira Gastón. Es gente bueno, que, no, porque puede ser que es gente que no... Que es la primera vez que juega. Así que necesitamos que algún oyente u oyenta... Casi siempre son oyentes. Nahuel Tres Guerres ha ganado entonces. Bien. Nahuel Tres Guerres ha ganado un corte de pelo en The White Room. Alguien que mande la dinámica para la gente que tira un suelto, una explicación. Por audio, para los oyentes que no saben jugar todavía. Ah, mirá, con somos respeto, todos. Sí, con respeto. Nahuel, tenés que coordinar tu turno. Es para vos o a quien quiera, ¿no? A tu nombre. En el Instagram de The White Room, The White Room, ok. Decís, me gané un corte de pelo en Milanesa con Puré y coordinas el turno con la gente de The White Room ahí en el hiper de General Paz. Somos todos vecinos. El mejor barrio de Córdoba es Alberdi. Estoy de acuerdo un 90% con esto. Sí, amo Alberdi, pero esto no es Alberdi. No. Esto es el centro. El centro. Un par de cuadritas más y ya es. Pero viste que Alberdi. En todo el viste que el mundo es argentino, el planeta. Y en todos lados hay un cordobés. Y Alberdi es un poquito toda Córdoba. Siguiente imagen, por favor. Next.
No, pirata no es Alberdi. ¿Desde qué calle corre Alberdi? Es muy particular porque Alberdi es la mitad de Córdoba. Bueno, sí, por eso. En el macro de Alberdi, ese es Alberdi. Puede ser que acá sea Alberdi también. Alberdi no, no, porque puede ser que de acá hasta mitad de cuadra de acá de la radio sea. Para Alberdi. Mí, una cuadra más de Starbucks, para atrás, digamos, ya es Alberdi. Pero ahí no, es centro. De Starbucks. Una cuadra más arriba, claro, dos. De Plaza Colón, ponele. Ah, pero ese no es el Starbucks. Pero está... El Starbucks de Plaza Colón está bastante más alejado. Tres cuadras más arriba. Claro, de Plaza Colón... Para mí de Plaza Colón ya es Alberdi. Ya agarras de la Colón sí. Para arriba, ahí podemos estar hablando de Alberdiar. Pero por eso digo, es centro eso ya. Ese la Starbucks está un poquito está más para el lado de General Paz. Claro. Mira, acá no hagan esto, chicos, porque acá para ¿qué? Sacar la foto bajaron y pintaron. No, han vandalizado un cartel. Eso es vandalismo, chicos. Pueden taparlo con un blublear o algo así, pero no pinten los carteles, no van a cagar pedo. No, mira vos. Alberdi llega hasta la cañada, Gulia, y vas a ver. Alguien que nos diga, por favor. Si sí, bueno, esto es cierto. Para mí no. El Nacho que está escuchando. Sí, acá tenemos. No, Nacho está de viaje. Ah, está de viaje, cierto. Acá pero tenemos estar escuchando. En esta foto una esquina que las referencias son. Hay una heladería ahí, si no me equivoco. Sí, una con G. Y la señora esta de abajo. Sí. Que si esa señora está todos los días ahí, alguien se puede dar cuenta qué esquina es. A ver. De ese y General Paz, dice. Bedoya y Roque se empeña. 24. Arturo Orgaz, la cancha de Belgrido. Grido de 24 de septiembre. Te hicieron decir, Fabi. Sí, lo leí. Te hicieron decir. 25 de mayo y Pringles, Grido, 24 de septiembre. Carlos Guillermo Bufa. Carlos Guillermo Bufa, 24 de septiembre y General Paz. Bien. ¡Ay, no! ¿Esto es? No. No, está incompleto, para. está incompleto. ¿Sí? No, está incompleto. No. ¿Qué le falta? Le falta la otra calle. Bueno. Ah, ¿hay un cruce ahí, hay tres calles? Hay dos calles que están cruzando. Pero Carlos dijo dos calles. Pero no, dijo el barrio. Carlos Guillermo Bufa dijo de esa y General Paz. No es esa. No es esa. No es de esa calle. De esa no es. Nope. Grido de General Martín Güemes y esquina General Paz. Mm. María de Los Ángeles Rodríguez. ¿Está bien ese? Le gustan poco los helados a María. María de Los Ángeles Rodríguez se ha ganado en The White Room. Ese nivel María. De detalles de alguien que come muchísimo helado. Hasta pizza pide ahí. Sí, sí, sí. Bien, bien. Muy bueno. Siguiente imagen, por favor. Me gusta porque, por ejemplo, para los que no están viendo y no pueden participar de eso, pueden participar del debate de hasta dónde llega Alberdi y hasta dónde... Claro, obvio. Chicos, Alberdi nace desde la cañada, dice. Bueno, no, la cañada es muy... Cañada es amplia. Dice Nardo, Barrio Los Naranjos y San Rafael. ¿De qué calle a qué calle? Y Barrio San Rafael me parece que desde Luis Agote, hasta que será Fuerza Aérea. Y Los Naranjos está desde, si estoy dibujando en la mente, no tengo idea. Desde sería Sol de Mayo, Río Negro, para la izquierda, hasta Ruta 20 y también creo que de Luis Agote, me parece, ese cuadrado. Porque después, antes está el trébol. Popochi, ¿cómo le va, chico? ¿Todo bien? Todo bien. El dique y la viña aquí en Villa de Dolores, nada que ver con Mina Clavero, hijo. Son 100 kilómetros de diferencia, por lo menos. Me gusta cuando me dicen hijo. Sí, porque te podría haber dicho pelotudo. Sí, es cariñoso y condescendiente. A muchachos, Alberdi es. A ver. Está delimitado por el río, Cipoli, Colón y Cañada. Eso es Alberdi. Y para arriba de Colón es Alto Alberdi. ¿Me va a permitir, según mi experiencia, que no es mucha, Ajá. Más allá de Cipoli también es Alberdi. ¿Cuál es Cipoli? Cipoli es la... Beyond Cipoli. Allá de la Cipoli. Qué bueno, una radio cerca. Que habla de la ciudad, loco. Dicen, ¿cómo disfruto no escuchar radios porteños? Entendés que acá estamos discutiendo de calles de Córdoba, sí. De barrios de Córdoba. Nos paramos de punta hablando de las calles. No estamos diciendo, cortada la Panamericana. ¿Qué me importa la Panamericana? Dice, tampoco es Villa Dolores. Es antes entre Los Hornillos y Villa Las Rosas. Ahí tenés, hijo. ¿A dónde es este lugar, Ah, es cierto que estábamos jugando. ¿A dónde es este lugar, Esto es... ¿Dónde está el Vea de la Colón, Cipoli? Vea de la Colón, ok.
No, ¿a dónde es este lugar? Decirte, Fabi, cómo darte referencia. Mira este lugar. Hay un detalle allá al fondo, ¿eh? Me ¿qué parece, es? Me parece que es un gran detalle allá al fondo. Ah, ya sé qué es. Ya sé. Papuchi dice que te corrigió que lo haga bien. Dique La Viña está en Los Pozos, 30 kilómetros antes de Villa Dolores. El dique La Viña tiene muchas bajadas, no queda en una ciudad-pueblo determinado. Es muy... ¿Es de todos y de nadie? Esto es siempre un consejo que le damos a la gente. Siempre, en cualquier aspecto de la vida, cuando usted corrija, esté seguro. Sí, sí, sí. Porque siempre se te da vuelta el jueguito. Uno va a decir, no, hijo, eso está cosa, ya empiezan los otros, no se apaga. No, porque... Y se olvidan que te la mandaste vos primero. La cárcel de Bower, dicen. No. ¿No? Señor, el dique La Viña es patrimonio de Villa Dolores. Es como si me dijeran que Donato Álvarez no es de Córdoba. Es de Córdoba, capital. Lo que pasa es que, bueno, está en las afueras. Sí. Pero el dique de La Viña es en Villa Dolores. Dice, en Las Tapias está el dique hijo, no en Villa Dolores. Claro, que debe ser que también es grande el dique y toca mucho lugar. Claro. No lo sacan, ¿eh? No sacan dónde es este lugar, se dan. Pero con siete detalle, soles. Pueden hacer Zoom, chicos, ¿eh? Sí. El Salar de Uyuni, no. Alberdi limita con el dique de La Viña. O sea que la foto era Alberdi. Chicos, para mí Alberdi comienza de Plaza Colón para arriba o para abajo, como quieran decirle. Para arriba sería, ¿no? Para arriba, sí, porque sube la numeración. No me vengan con que Cañada y Starbucks es Alberdi. Adrián Quintana dice, me doy. Esto es, mira, atención, esto es. Tiene mucho detalle al fondo, si le hace zoom. Yo no lo tengo. Es el predio de Fadea, dice. Aeropuerto visto desde... ¿Desde qué? ¿De dónde? ¿De dónde? Ruta 5. En camino. La Tapia es la boca del río, que es un dique nivelador del dique La Viña. Variante Juárez Colman, fábrica militar de aviones. Debe ser variante Juárez Selman, supongo. Luciano Colman. Dicen, Barrio Alberdi, me sale según Google Maps que es Pedro Goyena, continuación Sani, hasta Figueroa Alcorta, que sería Cañada, no. Y después sí, desde Duarte Quirós hasta Ingeniero Mestre, la Costanera, la calle de la Plaza de la Música. Bueno. Che, qué grande que habla. Buen día, chicos, el poeta. Tiene sí razón el oyente que habló recién, que si no me equivoco es Néstor, que me tiene que terminar unos laburos. Alberdi empieza en La Cañada, colinda con el río y termina en Cípoli por la línea de Colón. Creo que hasta, no es Colón, sino 27 de abril. ¿Qué? De ahí para arriba, en la parte de... empieza Alto Alberdi. Pero sí, termina en la Cípoli, Nardo. Y vos sos de Alberdi, Nardo, ¿qué me estás...? ¿Pero quién dijo que no terminaba en Cípoli? Cípoli ya está yendo para el cerro. Sí, ¿también? No, lo que yo le dije es que para mí hay una partecita que puede haber más allá del dibujo. Lo que pasa es que también, chicos, hay que entender que Alberdi después se dividió en Alberdi, Bajo Alberdi, Villa Alto Alberdi, Alberdi, Santa Elena, varios, eso, pero todo lo que ustedes ahora delimitan era Alberdi también. El dique La Viña este también era en Alberdi. Llamemos a Pasarini para que cambie el barrio Alberdi, tengo, porque Fabi no quiere admitir. Ganador, Marcelo Sebastián, pásame tu apellido. Ganaste un desayuno en la City Bar, ruta de aeropuerto, de ruta que va a Jesús María, dice, y ahí se ve el autódromo. Bien. Muy bien. Acá bien tirado, aeropuerto visto de variante Juárez Selman, pero no sé si antes o después. No. Justo, yo lo he leído acá. A Marcelo, pasó tu apellido, te ganaste un desayuno en la City Bar. En la City Bar, ahí en el centro. Y hay un error muy grave con respecto al dique La Viña. El dique La Viña no es de Mina Clavero, ni de Las Tapias, ni de Los Pozos, ni de Alberdi. ¿De el dique La Viña pertenece al condado de Barrio Las Palmas, cuyo club es el mejor club de la Premier League de Córdoba. Les mando un beso, el poeta. Gracias, poeta. Gracias. Marcelo Re se ganó un desayuno en la City Bar. Bien. Marcelo Re. Bueno. ¡Ay, tenemos otra imagen más! A ver. ¿Y esto? Esta está fácil. Mira, parece una tapa de disco indie folk de los 2000. ¡Qué pedazo de ciudad que tiene! ¡Qué ciudad! Buena foto. ¡Qué ciudad! Jodido para el alérgico no estar ahí, pero... Ya la vi, se me tapó la nariz. Franco Baudino, a ver...
Bueno, más datos, más detalles, sí, más detalles, porque esto, con esto nos vamos. Ponele onda. Armen el mensaje. Armen con el comentario y mandenlo. Extraño, hay denuncias. Juan Atienza dice, fíjense que yo había dicho antes. Sí, dale algo, Juan Atienza, qué sé yo. Nos están mandando algunas cosas. ¿A Juan Atienza? O que el otro lo invite al cine, si son dos entradas. Ah, claro, vayan juntos. ¿Qué ha dicho Juan Atienza? También había dicho lo de Juárez Celman, pero bueno, hay veces que se lee antes uno, chicos. Ah, desvariante Juárez Celman. Sí. No, pero yo tenía que era Ruta Jesús María. Es que creo que es lo mismo. Lo que pasa es que también tienen que entender que acá todavía tenemos dividido el mensajero entre los que me putean porque llego tarde, sí, los que ¿cómo es? Los que dicen dónde es Alberdi, los del dique La Viña, más los que están jugando. Entonces, bueno, se arma un quilombito acá. Tenemos ya gente que nos está encargando los stickers de Milanesa con Pan. Bueno, bien. Bien. Pero dicen que hay que mandarle imágenes o ideas. Así que lo podemos abrir a la audiencia. Sí, mándenos diseños de cosas. Ya hay un loguito que tenemos de Milanesa con Puré. Pero sí podrían ir armándonos. Ya hay un oyente que dibujó a la naranja climática, por ejemplo. También podrían hacer un... Bueno, no tenemos logo para muchos de motivos para las pecomanas. No, Lucas Nieva dice Holanda. Claro, Lucas, pero es un Luca. Ilustrador de la, pero de la San servida. Lucas, vos tenés que entender que nosotros generalmente no te pedimos porque sentimos que no lo merecemos. Es como ser amigo de Kino. Claro, si vos te sentís aludido, ¡pum! Métele. Sí. Porque ya después tengo miedo que me empiece a cobrar. Sí. Juan Isdale, a ver, Franco Baudino. Para mí, Franco Baudino ganó, ¿eh? Ahí al frente está el avión, a la derecha la verdulería, el papilo. A la derecha la ciudad universitaria. Sí, Franco. La Plaza de las Américas tiene pantalla solar. Bueno, está bien, Franco. Sí, Franco, sí, te has ganado un desayuno en la City Bar, Franco Baudino. Hace malabares, Franco Baudino, ahí se le conoce de memoria. Bueno, espectacular. Vamos a una pequeña pausa. Claro que sí. Y enseguida volvemos con más. Hoy viene el profe Carqueve. Y vamos a tener visita de gente de colegios. Gracias. Así que venimos con todo. Con milanesas con puré hasta las 12 del mediodía. Si quieres ser una estrella de rock, escúchame bien lo que te digo yo. Alquila la eléctrica ya, tómate un mes, aprende a tocar. Y en poco tiempo más estarás en 3P, las chicas van a gritar. Anda al centro y búscate ya un representante que te va a cagar. Vende tu alma a la corporación. Vestite bien, grabame una canción. Y en poco tiempo más tendrás tu CD, las hijas van a gritar. No te olvides tu eléctrico fin. Aprende a grabar adentro de un placar. Y si alguien te va a discutir, no te olvides jamás, sos un rock and roll star. Y el auto, hay milanesas con puré. Milanesas con puré. Por Telefe. Con Coca-Cola retornable podés disfrutar momentos mágicos. Acércate a tu comercio de barrio. Recordá llevar tus tapas blancas junto con el envase y ahorrá con retornables. Coca-Cola, juntos en todas.
Se vienen las lluvias, no esperes a que sea demasiado tarde. Marcu, distribuidor oficial Sika y Mapei. Calidad y confianza en cada producto. Venta y asesoramiento técnico. Servicios de impermeabilización. Cubiertas, tanques, piletas. No pierdas tiempo buscando más. Visítanos en www.marcu.com.ar y en las redes como Marcu S.A. Teléfono 3518-725753. Polo Positivo presenta su nueva tienda online en electricidad e iluminación. polopositivo.com.ar. Entrás, elegís y compras con todos los medios de pago. También te esperamos, como siempre, en nuestro showroom de Jerónimo Cortés 40, Alta Córdoba. Polo Positivo. Energía positiva. Somos especialistas en limpieza interior completa y tratamiento para brillo de tu vehículo. Limpieza de sillones, cortinas, alfombras, sueltas y pegadas, tratamiento ignífugo. Guantes blancos. Carafa 2864, teléfono 480-0020, guantesblancos.com. Guantes blancos. Para los que viven pensando en un futuro mejor, Caruso Seguros, seguros de vida. Visítanos en tu sucursal más cercana o consulta con tu productor asesor. Caruso Seguros, tu segura compañía. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos 0800-666-8400 o www.ssn.com.ar. Campo Argentino. Carnes Premium. Ahora también verdulería. Consulta ofertas y promociones semanales en @CampoArgentinoCBA o visitanos en nuestras sucursales de Alto Alberdi y Barrio Los Pinos. Campo Argentino. Del campo a tu mesa. Con 42 años de trayectoria y 19.000 viviendas adjudicadas, Cooperativa Horizonte es la verdadera solución habitacional para gran parte de los cordobeses. Durante el presente año, entre marzo y agosto, se adjudicaron 600 nuevas viviendas y entre septiembre y diciembre se adjudicarán 750 viviendas más. ¡Vamos! ¿Qué estás esperando? Conocé nuestro sistema, emprende el camino seguro y concreta tu sueño. Tu casa propia, tu propia historia. Horizonte, los pies sobre la tierra. No hay plata. Claro, no hay plata, pero ¿querés renovar tu hogar o mudarte? Bueno, en Nuris Muebles le buscamos la vuelta. Escritorios y camarines infantos juveniles y universitarios. Racks, espacios de guardado. Lo que busques está en tu mueblería de la Castro Barros. Con cualquier tarjeta, tu mueble hasta en 12 pagos. Hasta 50% de descuento en precios de contado. Y envíos sin cargo dentro del anillo de circunvalación. Pasá por Nuris. Nuris Muebles, más financiación, más descuentos. Castro Barros 993, WhatsApp 351-550-8666. Tu bar de encuentros es Mona Lisa. El clásico de Nono llegó a Córdoba. Vení a conocer nuestra cocina abierta. Te esperamos para desayuno, almuerzo, merienda, cena y coctelería de autor. Mona Lisa llegó a Córdoba. Abierto todos los días desde las 8 a.m. Búscanos en Instagram como @monalisabarcba y vení a visitarnos a Crisol 305, esquina Chacabuco. Tu bar de encuentros es Mona Lisa. Siempre en Nono y ahora también en Nueva Córdoba. Vuelve el outlet más grande del interior del país. Expo Oferta, del 5 al 16 de septiembre en Complejo Ferial Córdoba. Más de 40 marcas al mejor precio. Entrada libre y gratuita. No te lo pierdas. Rock and Films, remeras y buzos con estampas de autor. Visita nuestra tienda online www.rockandfilms.com.ar. Más de 600 diseños propios de bandas y películas de culto. Todos los medios de pago. 6 cuotas sin interés. 10% de descuento por transferencia. Envíos a todo el mundo por Andriani o Federal Express. Nuestros diseños son exclusivos. www.rockandfilms.com.ar. Oportunidad única. Blotting extiende el 2x1 y en 12 cuotas sin interés. Compras el material, la instalación es gratis, con 15 años de garantía y en 12 cuotas cero interés. Soluciona para siempre los problemas de humedad en paredes y techos. Con Blotting, renovás tu casa, renovás tu vida. Blotting. Vení a Best Club, tu club de amigos. Entrená y ponete en forma en cualquiera de nuestras 7 sedes. Conocenos en bestclub.com.ar. Best Club, más que un gimnasio, un club de amigos. La moto de tus sueños está en Jumac.
tenemos amplia variedad, stock permanente y entrega inmediata. Con Visir, el crédito de Yumac, podés comprar hasta en 24 cuotas fijas, solo con tu DNI. Llévate tu moto con Visir, el crédito de Yumac. Te esperamos en Rivera Indarte 470 y 520, Avenida Arcolón 3995. Sujeto a promoción crediticia. Sí, sí, es a vos. ¿Todavía estás tratando de vender tu auto? En Tutú Automotores nos encargamos de todo, porque somos los que más sabemos de compra y venta de autos en toda Córdoba. Vení a Tutú, deja tu auto y no pierdas más tiempo y plata. Más información en arroba Tutú Automotores SAS o vení a Avenida Las Malvinas 3500. Tutú Automotores, ya nos conoces. Perfiles Come Chingones, hierros, chapas, caños, herrajes, máquinas, herramientas, automatizaciones PPA y 10.000 productos más. Perfiles Come Chingones, tenemos cuotas simples 6, 9 y 12 cuotas y crédito Bancor, todas las tarjetas. Perfiles Come Chingones, Maestro Vidal 1567. ¿Querés cuidar tu salud y la de tu familia sin pagar de más? Con Novis Medical podés acceder a varios planes de cobertura integral con descuentos de hasta el 35%. Accede con todos sus planes a una cartilla de jerarquía y a sus centros médicos propios, Novis Center y Novis Dent, que tienen beneficios exclusivos. Novis Medical, salud en movimiento. Llegate a Frenos Córdoba. Te hacemos un presupuesto sin cargo. Contamos con los mejores repuestos del mercado. Atención personalizada por sus propios dueños. Reparación integral de frenos, cambio de cintas y pastillas. Encontranos en Juan B. Justo 3665, Barrio Alta Córdoba. Teléfono 3513-635385. En Facebook, Frenos Córdoba. Desde 1968, brindando el mejor servicio. Es Córdoba. Es Córdoba. Ya pasaron las 9 de la mañana. Estás escuchando Milanesas con Puré. Todos los argentinos. Un mes de momentos inolvidables que vamos a vivir juntos. Milanesas con Puré. Milanesas con Puré. Milanesas con Puré. Siempre en directo desde Boston, Dallas y todos los lugares donde juegue Argentina. Con un despliegue técnico impresionante. Varias cuestiones, recordando a la sociedad que somos campeones del mundo. Sí. Campeones de América como 700 mil millones de veces. Coronados de gloria diariamente. El lugar que le dio patria y nacimiento Charly García. Sí, señor. Y también somos las 11 menos 3 minutos, 10:57 en todo el país. Y, pero tampoco nos acostumbremos. Ya dijimos un par de veces de que cuánto lleva ya Scaloni sin ganar un partido. Ya, no soporto más esto de no estar ganando. Estoy harto de sentirme un perdedor. Sí. Harto. Así que reveamos el ciclo Scaloni. Ya está ingresando al estudio el profesor Roberto Kerkevelama. Uy, se hubiera prendido Roberto en la charla de apertura. Sí, de ¿no? De Sabe, sí, ¿no? Re. Bueno, y ahora que está, ¿por qué no? Why not? No, llega a reactivar la SADA. Ahora no se habla más de eso hasta las 5 de la tarde. Y mientras se acomoda el profe, vamos con Ariel Salio, que está en las calles de Córdoba. Tenemos más información, tema incendios. Adelante, Ariel. Víctor, atento, milaneseros, porque bomberos responsabilizan al ejército por prácticas negligentes que habrían causado el incendio que quemó 5.000 hectáreas en la Reserva Natural La Calera, que aparte de eso terminó con 4 bomberos internados. Es una acusación complicada. Tengo entendido que no hay una denuncia, pero sí que hay 2 fiscales que están interviniendo en este caso. Una es Horacio Vázquez, la otra es justamente la fiscal Jorgelina Cirés, que están investigando esto. Han citado a declarar a los jefes de bomberos de las departamentales que trabajaron en el lugar. Aparentemente, el día 26, antes que se originara el incendio, habían estado en el lugar bomberos y el ente metropolitano y habían aconsejado que no hagan tiros al blanco en un sector que podía ocasionar un incendio. Debido a este caso omiso que han hecho, podría ser, haber sido lo que originó dicho incendio. Todo es materia de investigación. Reitero, los fiscales que intervienen es Jorgelina Gutiérrez, que recién ahí me equivoqué el apellido, Jorgelina Gutiérrez y Horacio Vázquez están interviniendo en el sector. Son 5.000 hectáreas quemadas.
Perfiles como Chingones tiene hierros, chapas, caños, herrajes, máquinas, herramientas y automatizaciones y 10.000 productos más. Perfiles como Chingones tienen cuotas simples, 6, 9 y 12 cuotas y crédito Bancor en todas las tarjetas. Perfiles como Chingones están en Maestro Vidal 1567, los que siempre nos dan las planchetas. Ayer estuve hablando con el CEO de Perfiles como Chingones, porque tengo que hacer unas cosas en mi casa. Así que yo creo que en noviembre ya estoy trabajando con Perfiles. Hay que ir a conocerlo, visitarlo, voy a Disneylandia. Pero el parque le costa. Te clavas media hora ahí porque te pones a ver cosas. Y estamos a la espera de unas ciertas indicaciones porque es altamente probable que Perfiles como Chingones sean los artífices prioritarios de un elevamiento que va a haber del streaming de Suceso. Eso, bueno. No bueno, le quiero meter presión, Perfiles como Chingones, si están escuchando, ¿eh? Pero está con nosotros ya ubicado el profesor Roberto Kerkevelama. Hola, Roberto. ¿Cómo estás, Roberto? Bien, 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 muy contento. Ayer yo estuve en Río Cuarto y viste cuando llegas tarde tomando café, he derramado un poquito de café, viste cuando entras al auto y decís, pasaron cosas. Sí, cierto. Y entre las cosas que pasaron, te no traigo. Hay pastelitos. Ayer se armó un debate de pastelitos de membrillo de batata. ¿Estos de qué son? Hay cuatro de membrillo y dos de batata. Las dos cosas me vienen. Iba manoteando. Acá se manotea yo. Con dulce de membrillo, en este caso, pastelería de la Sierra. Sí. Qué bien. Así que. Qué bien que me viene. ¿Ese de qué es, Nardo? Quiero los dos igual. No puedo ver para adentro, pero. Ah, es batata. Batata. Bueno, te haría muy bien, diría. ¿Nadie los hace mixtos? Podría ser. ¿Un poquito de membrillo y un poquito de batata? Yo he comido. Creo que sí, me parece que sí. Sí, yo he comido pastelitos, por ejemplo, de camarones con roquefort, una cosa así. ¿Cómo no le va a poder poner mixto a batata? Muy en Brasil. Claro. Eso. Claro. ¿Cómo no le va a poder poner mixto a membrillo? Perdón que me meta. Mi hermana cuando hace pastelitos lo hace. ¿Hace mixtos o lo hace de o otro hace de queso? Queso derretido. Claro. Pero sí lo sabe hacer mixto y queda muy rico. Qué rico. Qué familia completa. Claro. Sí, ¿no? Y no tenés que pedir perdón por meterte en mí. Es un privilegio y un lujo. Que te esto para los mates. Sí, no. Bomba. Una cosa. Y ahora que traes el recuerdo de Brasil, cuando uno come las empanadas de hojaldre, esa empanada grande que es una bolsa de queso con camarones. Qué cosa rica, por favor. Y bien dicho, Roberto. No se asusten con la gente que está entrando en la radio. Sí, estamos viendo mucha gente que está ingresando porque nos están visitando de un colegio, ¿no? Están. Yo bloqueé. La cara de. La cara de Roberto, increíble. No. Están los chicos y las chicas están del IPEM 185 Perito Moreno, quinto año. Perito Moreno, ¿esto es San Rafael o no? Muy bien. Yo ahí fui al Japón. Yo hice la primaria en el Japón. ¿En serio? Sí. ¿Sos ex estudiante? Sí, no del Perito Moreno, pero en el edificio que está el Perito Moreno, era el Japón antes, yo iba ahí. Sí, ahí están todos con el profe Pedro Garelo, toda la gente de comunicación del IPEM 185 Perito Moreno, están visitando la radio. Qué gusto, sí, oyente de digestión, el profe. Sí. Ah, sí, también. Sí. Bueno. Sí. ¿Cómo le va a los chicos y las chicas? ¿Todo bien? Ya después vamos a estar saludando a los. ¿Todo bien, profe? Todo bien. Ayer estaba en una convención de comerciales a nivel nacional de una empresa que tiene una cultura. Bueno, las que empresas que tienen cultura comercial, este es el momento donde hacen la diferencia y necesitan estar con el cliente y ellos ya han estado con el cliente y tienen toda esa vinculación. Así que, por ese lado, bien. Septiembre es un mes. Donde ya tenés que tener definido y algunos están esbozando 2025 y para algunos es una locura pensar en 2025. Dólar muy bajo, carne muy baja. Claro. Alguna gente sugería ahorrar en costillar, ahorrar en asado por lo que va a subir todo por estas cuestiones. Ya frizar el pelleto para fin de año. Sí, claro. Sí. Y hay gente que lo está haciendo. De hecho, hay algunas promociones interesantes de algunas carnicerías. Eso por un lado. Y por otro lado, muy contento por lo que va a ser esta semana las entrevistas de digestión. Muy contento. Bien. Tengo la entrevista exclusiva. A ver. Con Carlos Andrés El Bocha Uriel. Bueno. ¿Eso para esta noche? Sí. Fue bien, a las 20. Sí, Carlos Andrés El Bocha Uriel había dicho hace 5 años unas frases que a mí me pareció increíble y cuando vuelve después del infarto dice la misma frase y digo, es una cosa filosofar cuando no te pasó nada. Ahora,
sostener las mismas palabras y vivir en consecuencia después de que la viste de cerca a la parca. Así que hicimos una nota, la verdad, bueno, una cosa, pasaron cosas. Qué bien, bueno, no se lo pierdan esta noche y después repite el domingo a las 10 de la mañana. Profe, los chicos del IFEM, si quieren ir pasando, a ir conociendo acá, pasen. Sí, dos cosas, en silencio y no tocan los pastelitos. Sobre todo lo segundo es más importante que lo primero. Pasen tranquilamente acá mientras hacemos el programa, así ven la dinámica y después se el silencio como, de última, si quieren, no lo respeten. Pero lo segundo sí, no se toca eso. Son poquitos. Yo estoy desde temprano, tengo hambre. Uh-huh. Sí. Y después tenemos otra entrevista más. Y que de esa segunda entrevista viene, se desprende un regalo que les va a servir a oyentes y creo que especialmente a algún integrante del equipo. Así que... Me miró a mí. En general. Claro. Así que yo después se los describo y ustedes me dicen si están de acuerdo y a quiénes vamos anotando y lo podemos sortear. Así cuando que dijo, cuando dijo alguien, y la gente lo puede ver, puede volver un poquito el video. Cuando dijo alguien del programa, me miró a mí. Sí, ¿te señaló con la boca como el chiste de Cacho? Sí. No. Para allá. Así que usted, cuando usted decida, arrancamos con presentación bloque o podemos lo que usted maneje, como siempre. Presentamos la columna del profesor Roberto Kerkevelama. ¿Qué es el bienestar? Estar bien. No se describe con palabras. Se siente. Buscamos bienestar para estar bien. Bien sanos. Bien cuidados. Bien tranquilos. Bien en todo. Somos Sancor Salud. La empresa de medicina privada que tiene todo para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-72583. www.sssalud.gov.ar. Número de inscripción 1137. Hoy columna con público presente del profesor Roberto Kerkevelama. Bueno, tendríamos... Con alumnos presentes, profe, pues vos claro, estás en tu cancha. Sí, sí, hay que darse vuelta y usar pizarra. De hecho, el tema de hoy les va a servir mucho, que tiene que ver con cómo trabajar para generar cambios en el grupo. Pero la teoría fue la que implementaron los All Blacks. Todo esto nace cuando... La necesidad que tenían los All Blacks de decir, bueno, loco, somos un equipo ganador, pero no tenemos mística. Y les tocó jugar contra Sudáfrica, y los sudafricanos jugaban al rugby, pero tenían una locura. Claro. Y querían a Mandela, y la hinchada se identificaba con ellos, y decía, yo no logro. Nosotros no somos eso, somos tipos que jugamos bien, y los fines de semana nos la pegamos la pera. Todos tenían más, eran promiscuos, tenían vida. No eran los que se conocen hoy, hace 20 años, del jaca, de los. No, los tenían, más ganadores. Tenían algo de esa tradición, pero no elegían a las personas en tanto podían ser leyenda. Eran buenos jugadores. Y a partir de perder. Un asado. Con los. Salga de ahí. A partir de perder con Sudáfrica, hacen un cambio pensando en generar una mística y ser el ejemplo para todo ciudadano de su país de querer aspirar a ser un All Black. Y eso fue ejemplo de muchos modelos de comportamiento y muchos cambios de comportamiento, y eso creo que se puede utilizar para muchas empresas. Bien, bien, bien. Si buscas a expertos en instalaciones sanitarias que te respalden en cada paso de tu obra, no busques más. En Saniplast contamos con más de 40 años de experiencia en el rubro. El compromiso es claro: entregarte los materiales que necesitas. ¿Dónde están? En Zona Norte, en Recta Martinoli 8163, en Casa Central de Alejandro Magariño Cervantes 911, y ahora también en Zona Sur, en Avenida Armada Argentina 772. Confía en la gente de Saniplast, donde la calidad y la rapidez se unen para hacer realidad tus proyectos. Bueno, les contaba que tenemos muchos regalos y se los podemos presentar a los oyentes. Hoy va en la entrevista de hoy, aparte de la de Bocho Uried, está Marisol Cuadrado, ¿sí? Contadora, que hace un cambio en su vida y se empieza a formarse en coaching sistémico, coaching familiar y coaching individual, y ayuda a las personas a hacer negocios con alma y negocios que dejan huella, estudiando lo sistémico, tu árbol familiar, la historia de los negocios en tu familia, cómo proyectarte para hacer negocios que realmente sirvan a tu propósito. Mira qué bien que vendría acá. Oh, sí. Y el árbol familiar. Un más todavía. Ahí, un bosque. Ahí. Mira el tipo cómo la reúne. Entonces el tipo dice, tenemos la invitación para gente de tu equipo
y para oyentes que quieran anotarse, empieza un seminario donde tiene dos encuentros virtuales y después uno presencial, donde vos vas haciendo ejercicios para analizar la historia de los negocios con vos, con tu familia, y a partir de ahí cómo proyectar con eso. El que esté interesado, buenísimo, puede anotarse así. Invitaciones 100% gratuita. Los oyentes, ah, bueno, todo. ¿Dónde? ¿Cuándo? Bueno, ¿para dónde? Esto no sé cómo, no la quiero saquear. Que haya un poquito de cupo, no sé. Le no ponemos sé. Dos invitaciones. Pone cuatro. Bueno, cuatro, quien dice cuatro dice diez. No, porque dijo. ¿Sabes por qué te digo cuatro? Porque damos dos pares para que vayan con alguien los que van. Bueno, cada uno va a presentar su negocio. Más nosotros. Bueno, y somos unos 20, o sea, más o menos. No, yo diría por que eso no nos regalan cosas, porque acá le mostré un pastelito y ya quieren la panadería sí, toda entera. Así no se puede. No, insaciables son. Insaciables, bueno, total. Podemos hacer dos y doy por descontado que dos de acá podrían sumarse. Bueno, de la audiencia, los que quieran. Sí, dos de la audiencia que quieran recibir consultoría para cómo realizar, analizar los negocios de manera sistémica y a partir de ahí poder proyectar su negocio, dos encuentros virtuales y después uno presencial. Bueno. Nos dan los datos, se pone en contacto después la contadora. Que se anote que realmente quiere ir y hacerlo. Sí, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, esto, claro. Esto te tiene que agarrar un momento donde vos quieras analizarlo y a partir de ahí ver por qué no le encontrás la vuelta a tu negocio. Solo se puede anotar, lo tiro al aire, contando qué empresa tienen. Claro. Tal. ¿Para qué o qué emprendimiento? Y no hace falta que sea una mega empresa, pero que digan, quiero participar, tengo tal cosa. Para que sea una idea, en la entrevista, una de las cosas que le pregunto, che, ese tipo que tiene varios kioscos y no termina de definir uno, ¿eso puede ser que tenga que ver con algún legado que no lo pueda ver? Me dice, es un claro ejemplo de eso. De cómo a veces teniendo la realidad, la posta al frente de tus ojos, seguís buscando opción cuando tenés que ir por ahí. Y en otros casos cuentan cómo hay gente que teniendo éxito solo lo va boicoteando. Y bueno, y así no quiero ir quemando la entrevista, ni menos lo que van a vivir en el curso. Bien, acá dicen, tengo una pyme de iluminación, me anoto. Atrás están anotando también los de la gráfica, de una gráfica. Bueno, ya vamos a anotar. Si alguno de ustedes quiere ceder su regalo, va. Lo necesito. Dale. Empezando un emprendimiento de gráfica personalizada con calcos, pines, estampados. Ya vamos anotando. No me gustaría estar en tu lugar. Me sumo por tener un emprendimiento de jean artesanal a baja escala. Mirá, cómo me Y ya a mí me hacen falta los gyms porque me quedaron todos chupines y ya no se usan más. ¿Cuándo vamos a poner hay que poner la consultora digestión, tratar casos acá? ¿Cómo que no? Es uno de los proyectos que tenemos nosotros, que lo que más queremos hacer con vos es decir, bueno, el jueves tenemos tres cosas para analizar. Y hacer la consultoría con Robert, porque si te tenemos a vos, sí. ¿Qué crees que lo hagamos nosotros? Bueno, ya armemos equipo con el que hace jean artesanal. Lo de la gráfica y la iluminación. ¿Vos te aseguro que lo querés dejar entrar a la familia cuando se pone nervioso? Ya estamos. No, ahora ya está entre el huevo. No, ya estamos. No se puede rechazar eso. Bueno. Sí. En Ormiblock S.A. contamos con más de 40 años en el mercado. Una impecable flota de equipos y camiones y la capacidad de desarrollar y abastecer grandes obras en todo el país. Obras públicas y privadas, hormigones tradicionales y especiales. Estamos para lo que necesites. Ormiblock, nuestro diferencial es el servicio. Bueno, entonces este proceso de tratar de que el equipo se empodere y el cambio que hace los All Blacks es decir, mira loco, acá no depende del dirigente que venga. Vos tenés que ser tu mejor versión siempre. Y esa mejor versión se tiene que ver reflejado no en cómo jugás, en cada acto que realizas. Y ese cada acto que realizas se refleja, por ejemplo, en cómo usaban el vestuario. Por eso vas a ver que hay muchos equipos que han tomado esta metodología y después de cambiarse, dejan limpio el vestuario que usaron. Ah, sí. Es famoso. Ese Talleres lo hizo mucho. Sí, lo hace siempre. Y sorprendía a principios de los 2000 en la selección de Japón. Exacto. De fútbol. Y en el público de Japón. Incluso el público te limpiaba todo el lugar antes de irse. Porque sos honorable. Pero desde otro lado, soy tan honorable que vos no vas a recoger mi basura. Claro. ¿Entendés? Hay un doble enfoque. Esta cuestión de ser distinto porque soy un All Black y ser un All Black no se demuestra en los triunfos, se demuestra en tus actos. Y este ejemplo, profe, de vos tenés que ser tu mejor versión, no importa el dirigente, es también un poco limpiar de excusas. De decir, che, estoy rindiendo poco. Sí, lo que pasa es que me cambiaron el técnico, claro. Me cambiaron el jefe, me cambiaron la oficina. Es decir, bueno, te limpio la excusa. Donde estés tenés que ser tu mejor versión. Esto no está arreglado, pero vos que sos un tipo preclaro, esas palabras más o menos las dijo en inglés,
No les quise decir en inglés yo. Para que se entienda. Que organiza los campeonatos Teenage Kicks. Que hablando tanto teenager, le va a venir muy bien al profe explicar qué hicieron con este campeonato. Bien. Aeroniformes BTR, tenemos una empresa familiar cordobesa que acompaña a sus clientes desde hace más de 30 años, con alcance de nivel nacional, brindando soluciones hasta la puerta de sus clientes, con venta directa de fábrica y una excelente relación precio y calidad, cumpliendo con los tiempos de entrega pactados. Hay tres grandes segmentos de producto: empresarial, sanitaria y fuerzas armadas. Precio directo de fábrica y una atención totalmente personalizada. Uniformes BTR, fidelizando a sus clientes desde hace más de 30 años. Búscanos en las redes como BTR Uniformes. Saludos a la gente de BTR, prendas de calidad, la gente que hace, ya que vamos a hablar de emprendimiento, de ropa textil, estamos hablando con tipos que son una leyenda en Argentina haciendo uniformes de calidad. ¿Y qué hacían esta gente? Che, tenemos que hacer que los chicos se aferren al deporte. Y era un chico muy bardero, muy pandillero, no como estos chicos que son seres de luz. Ejemplos todos. No, mira la cara bueno que tiene. Sí. No, tipo, dice, el deporte lo va a rescatar. Entonces, ¿cuál era el problema? Que el que se hacía cargo de anotar a los chicos del barrio renegaba mucho, porque los chicos tenían problemas de adicción, bardeaban. Y el secreto que fue pasar la pelota es: organícense ustedes. Solo había un tipo que hacía de manager y los anotaba, y después había uno que hacía de coordinador y otro de capitán, y eran de ellos mismos. Eso, claro, ahí está. Y si faltaba, si llegabas tarde, se te descontaban puntos. Y se empezaron a regular entre ellos. Claro. Con el método propio de ellos. Entonces por ahí le metía una trompa en el hombro. ¿Qué te pasa? ¿Qué sea? Ah, no va, ahora no jugás. Y le amenazaba a la familia, lo que sea que sirva en ese momento. Claro. Hay zonas donde y lugares donde si uno llega y dice, bueno, chicos, ahora nos vamos a organizar, dice, ¿qué organizar? Ya está. Sí. Entonces está bueno que entre ellos, se hace mucho en la cárcel también eso. De decir, che, el coordinador es uno de ustedes, claro, no el que viene de afuera. ¿Querés contarnos algo? No, bueno, entonces, en ese proceso. Incluso pasa en las empresas que uno dice, chicos, silencio, chicos, queremos arrancar la capacitación. Sí. Y dice uno que se harta y dice, muertos, cállense. Y se calla. Sí. Esa es la forma. Bueno, eso permitió que un montón de pandillas se transformaran en equipos. Siento identificado el profe del IPEM, se fue. Claro, dijo. Sí, sí. ¿Ah? Mejor salgo de acá. Y ese equipo evolucionó a partir de un manager que eligió un capitán, y ese capitán transformó un equipo. Entonces, esto también piensa en lo volcado a sus hijos. En la medida que está uno diciéndole, no pasa nada. Cuando vos le decís, hacete cargo. Y la única regla a respetar es que si no está esto, esta es la sanción. Vas a ver que de repente aparecen los comportamientos tan esperados. Entra a ferrocons.com.ar y sorprendete con las novedades, lanzamientos y descuentos que tienen para ofrecerte. Y si sos profesional, el club de profesionales que tiene Ferrocons y el trato diferencial que se le da al profesional y a sus clientes es único en el país. Entra a nuestra página www.ferrocons.com.ar o visítanos en Juan B. Justo 4000 en Córdoba, que es Casa Central, o en las sucursales de Argüello, Villa Allende, Don Bosco y Zona Sur en Avenida Armada Argentina. Y si necesitas financiación, tenés la mejor. Con tarjetas Bancos Procrear, en Ferrocons, construir es posible. Así es. Saludo a la gente de Ferrocons, a la familia Pérez. En la empresa, ¿esto cómo se ve? Que cada colaborador debe ser su propio líder. Che, yo no, bueno, puedo. Víctor, escucha, Víctor. No, loco, si te cargo y si tenés un problema, yo te facilito. Yo te resuelvo, te doy lo que vos necesites para actuar. Ahora, yo no te acciono. Los directivos establecen objetivos y los parámetros, solo rayan la cancha. Perdón, sí. También depende del que recibe, ¿no? Porque por ahí vos decís, che, hacete cargo. Pero si vos le decías, hacete cargo y soluciona y yo cuelgo y ya estás encima, ¿y cómo lo hiciste? Claro. ¿Por qué así? Claro. Entonces ahí ya te la arruina el mismo líder, sería. Claro. El mismo te debilita. Hoy cuando vos le decías a tu hijo, ordena la pieza. Claro. Y después. No, arranca por el placar. Claro. ¿Por qué estás ahí? No ves que si sacas las cosas. Listo, ya está. O haceme el fuego. Y cuando decía haceme el fuego, te pones vos a hacer el fuego. Sí. Mira, ordené la pieza, se fueron todos los adolescentes. No, perdón. Gran frase. Ahora mejora sobre el final, muchacho. Dijo ordené la pieza y se tomaron el paro todos. Son como 30, así que van rotando. Bueno, los otros ordenen la radio. Entre la gente. Claro. Se le delega la responsabilidad de la implementación y los detalles. Es decir, ¿te puede salir mal a la primera? Claro, así aprendés. Claro. Y vos tenés que tener la paciencia para que haga esa curva. Sí. Y entender que los mejores jugadores, las mejores
líderes salen de las mejores personas. Entonces, claro, cuando uno elige las mejores personas, probablemente de ahí deriven tener los mejores líderes. Capaz que no es el más talentoso, capaz que no es el más joven, pero es la mejor persona. Y como hemos hablado acá, la mejor persona es aquella persona que se construye todos los días, se desafía todos los días y a partir de ahí genera instancias de aprendizaje. ¿Cómo se veía esto en los All Blacks? ¿En qué? Vos lo ves, no tienen un técnico que les dé la arenga. Claro, se la dan ellos. Ellos, está bien. Tienen un comité que los sanciona y está armado por ellos, y en el mejor de los casos, cuando es muy complicado, por un exjugador, pero no hay dirigente. Claro, y ahí te das cuenta también que volvemos a limpiar la parte de no importa cuál sea el técnico. Uno tiene una mejor arenga, el que viene después es malo. Otro prefiere no hacer arenga. Otro, entonces la arenga ya es de ellos. Exacto. No importa qué técnico llegue, qué presidente, nada. Porque lo elegí personalidades que eran comunes, con valores comunes, y que su único desafío, ¿saben cuál es? Estar por arriba, ser la mejor versión que el último que usó esa camiseta. Claro. Y eso te lleva a estar todo el tiempo buscando la mejora. Desafiando. Y es tal que no depende de otros, que en el Haka solo lo puede hacer un jugador. Qué bien. Che, hablando de equipo, me pasó el profe la revista de los chicos del IPEM 185 Perito Moreno, El Glaciar. Es espectacular. Mira vos. Buenísimo. Pero mira, ¿qué tiene? El logo, la tapa, la edición buenísima, ¿eh? Lleno de publicidad está también. Mira. Videojuegos, cultura, música. Pero, muy bueno. Esto lo hacen los chicos del colegio. Qué buena está, ¿eh? Deporte. Bien. Che, está bien, buenísima, bien. ¿Eh? Felicitaciones. Mucho contenido. Está muy, muy, muy buena. Contenido y bien vendida. Contenido, sí. Y bien vendida. Sí, muy bien. Muy bien. Qué bien. Tienen el secreto ya. Sí, tal cual. Ya están muy hechos. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, si vos podés estar en esa lógica, ¿cuál sería el desafío? Sí, y estar siempre el 100%. Y hay cuatro ejemplos que pueden ayudarte a entender lo que es estar el 100%. Dick Calzados es distribuidor oficial de Heyday, Michael, Flecha, Chromic y Deli. Hacen entregas a domicilio y también los podés conocer en Avenida Alem 3600 y Tablada al 60 en Córdoba Capital. Búscalos en Instagram como Dick con K. Dick.calzados. Saludos a la gente de Dick, que ahora está también da indumentaria, textil, hay remera, bien. Así que para ser un All Black necesita tener autoestima. O sea, vos no podés andar siendo un All Black. Y ya de por sí vamos a venir a decir, che, yo mejor el Haka, no me da. Vaya, lo charlo con el psicólogo y mañana viene y me hace el Haka. Sí, claro, no, sí. Y representa lo mejor de tu patria. Claro. Sí. ¿Ah? Entonces, no podés andar pidiendo, no, soy un All Black. Porque yo me veo en esa, de que capaz que llego, soy un jugadorazo, la rompo todo, y cuando vienen con eso, yo digo, che, yo prefiero. Pero... No. Venga y hace el Haka acá. Está bien. Vos sabés que ayer me tocaba dar para una empresa y hace mucho que no veía, yo le decía al dueño, hace mucho que no veía una empresa donde había tanto orgullo de los que estaban formando parte. Y vos sabés que tuvieron el gran detalle de darle unas plaquetas de reconocimiento y había gente que lleva 30 años trabajando y los tipos se emocionaban y iban con los hijos. Y le decían gracias por haberle dado trabajo tantos años a mi familia. Claro. ¿Viste? Sí. Y para ellos le parecía natural. Yo decía, yo no sé cuántas reuniones me va a faltar. ¿Dentro de cuánto voy a volver a encontrar un lugar donde la empresa genere tanto orgullo? ¿Quiénes son, Che? Dulcor. Sí, claro. Está bien. Sí, Dulcor. Pero pasa currículum. Dulcor. Sí, la verdad. Sí, muy, muy emocionante. Muy, muy emocionante. Gente de todo el país que representa la marca y distribuye y siente orgullo por el producto, pero orgullo por ser parte de esa familia. Claro. Un saludo grande a la veterinaria ExoVet y al veterinario Lucas Stica, especialista en animales exóticos. Puedes encontrar alimentos específicos para todo tipo de mascotas y los mejores consejos para cuidar a la tuya. Más información en @ExoVetCBA. Entonces, dijimos que el comportamiento, sí, una autoestima para hacerte cargo y de que sos un crack. Uh-huh. El lenguaje. Tu lenguaje debe ser correcto, debe ser positivo. Vos no podés ser un seguidor
Claro. Sos un tipo que se hace cargo, entonces la queja no está en tu vocabulario. Claro. Pues sos la solución. Hermoso. Sos el tipo que pide el fútbol. Che, no sé si vamos a poder hacer nota hoy porque la gente está enojada y dice, Fabián, dame el micrófono. ¿A quién? Claro. ¿Entendés? Esa situación de ser protagonista. Che, y si no hay gente, ¿qué hacemos? Vamos a buscar gente. ¿Sabe dónde lo he visto? Bueno, ni hablar de que si no hay gente, salir a buscarla. Por ejemplo, Camilo es un enfermo de eso. Es decir, che, ¿cómo venimos hoy con esta cantidad? Listo, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello y lo otro. Y después, en la otra, es cuando tenés un público que de antemano decís, esto no va a funcionar. Por ejemplo, Río Cuarto, una fiesta creo que de la Rural, no me acuerdo, cuando miro el público, no había nadie de menos de 75 años. Digo, esto va a ser un desastre. Entonces, ahí es donde viene el... No, bueno, pero vamos a ver cómo hacemos para encontrar la cuenta. Para entrar a ese público. Tranquilamente puedes decir, no lo hacemos. No se hace. Entonces, siempre la actitud es... Se va a hacer, después vemos cómo sale. Sí, sí, vamos a ver cuánto va a doler el aprendizaje. Exactamente, sí. Bueno, esa cuestión de estar al frente te vuelve líder. Y acá hay dos ejemplos de estar preparado para la gloria. Uno es de Stephen Donald. El que conoce algo de rugby sabe que este muchacho era el cuarto apertura en 2011 de los All Blacks. Como... No había chance de que lo llamaran, se fue a pescar, porque habían tres aperturas. En la preparación para el Mundial se lesiona uno, se lesiona otro, ¿sí? Y en el Mundial se lesionan los dos que quedaron. Entonces, lo mandan a llamar. Y el tipo llegó y si buscan, Stephen Donald fue héroe en ese, claro, en ese campeonato, como se lució. Y un ejemplo muy parecido, que el que ha tenido el gusto de compartir la conferencia con él, es el de Sergio Goycochea. Sergio Goycochea dice, yo era tercer arquero cómodo. Sí, que genera el 90% de las veces es el arquero que va a pasear todos los mundiales. El Dibu Martínez, conocía la foto que se saca él con su hermano yendo a ver a la selección argentina el Mundial de Rusia 2018. Claro, ni siquiera era tercer arquero. Siendo parte, yendo como hincha. Y esos son grandes discursos, porque cuando te cuentan esas partes, te cuentan sin hacer mucha laraca, ves el que dice. Seguir. Bueno, lo que decíamos de Messi y María. Di María, decir, famoso romper la pared. Claro, 20 años de gente barriendo, que no te salga, y no aflojarle un segundo. La frase de Messi, que queremos pedirle tranquilidad, no los vamos a dejar tirados. Creo que son los ejemplos de decir, che, si estos guasos no abandonan, entonces no sé si llegó el momento donde yo estoy brillando del todo. Del potro entrenando recontra mil lesionado antes de los Juegos Olímpicos que gana la medalla de oro. Ahora, la única manera de sobrevivir a eso es no estar enfocado en eso. Claro. Es estar enfocado en uno. Entonces, cuando vos te mirás seriamente y decís, yo tengo posibilidad de mejorar en esto, yo tengo un poco más para dar. Y Goycochea era un tipo que entrenaba, no pensando en qué lugar estaba para el técnico. Porque el tema es que cuando vos te crees que el que te califica es el técnico, y yo por ahí se lo digo a los chicos, que yo te aplace, es un juicio que de ninguna manera determina quién sos. Total. Solo es un acto de los mil millones en lo que te va a equivocar, donde para mí me parece que no estaba bien. Pero todo lo podemos charlar, pero esto no te termina quién sos y tener revancha en el recuperatorio. Bueno, y Goycochea estaba como tercer arquero, pero se seguía entrenando y cuando le tocó, estaba en su mejor versión, estaba impecable. Y ese proceso de estar listo, el que muchas veces uno le pregunta, loco, vos tenés que salir a la calle pensando que alguna vez te va a llover sopa. Claro. Porque vos encontrás gente que le llueve sopa y se queja que se le mancha el tapa. ¿Entendés? Se le mancha la ropa. Y decís, loco, ¿no te das cuenta dónde está? Sí. No, y aparte que también esto de por ahí estar pensando, che, nunca voy a llegar a ser el número uno, porque está este y este, es el que te frena y decís, bueno, me voy para otro lado. Ahora, si vos estás enfocado en que vas a hacer lo mejor que podés, puede pasar esto o no. De que se lesionó una, se lesionó el otro se fue, el otro abandona y el otro se retira. Y que estás paradito, vos ahí listo. Pero que también puede no pasar. Pero te enfoca en seguir manteniendo el ritmo de eso. Porque si no, abandona siempre. Claro. Siempre hay uno que te da la imagen de que vos no vas a llegar ahí. Claro. Pero siempre tu motor tiene que ser
tenés que ser vos y no todo lo que te rodea y las circunstancias, sino sos un pobre pibe que reacciona a lo que te va dando el entorno. Entonces, si te ponen un 10, estás excelente y sonreís. Y si no te toca ser primer arquero, estás triste. Entonces, el secreto, ¿cuál es? Manejarse con ese criterio de... No, que decía Mario Benedetti, no te salves, ¿no? No te pienses sin sueño. Entonces, claro, cuando te agarres sin sueño, sin aspiraciones, probablemente ese sea el momento donde llegó la oportunidad y nunca la viste venir. Y ahí es donde nos pega la daga en el pecho, Roberto. Uh-huh. Pasen, chicos, están los chicos del IPEM 185 de Perito Moreno. Che, está la radio Perito Moreno, radio... pmoreno.blogspot.com está la radio, y tenemos Instagram de la revista El Glaciar también, arroba revista El Glaciar 2024. Qué bien, está buenísima la revista, chicos, ¿eh? Ya vamos a chequear la radio. Muchas gracias por venir. Sí, acá está con el profe 185 del IPEM, llenos de profes. Sí, lleno. Acá. De maestros. Profe, ¿cómo están con profe Kerkebe? ¿Cómo están con la Secretaría de Extensión? Con los cursos. Sí, bueno, el curso de conducción, motivación y liderazgo explotando de gente. Ayer también ya tuvimos la segunda clase, último miércoles para sumarse, y ya, si no, hay que esperar el próximo semestre. Y el curso de venta, bueno, también explotado de gente que quiere entrar a encontrarle. Primero, porque no saben vender algunos. Segundo, otros quieren contratar vendedores y quieren saber qué exigirle a un vendedor. Algunos capaz que quieren saber si son buenos vendedores. Todo el tiempo uno está... A mucha gente va diciendo, yo no sé vender. Y el tipo vende. Claro. Hay muchos dueños que dicen que no son vendedores, pero venden. Sí. Entonces, claro, en ese proceso de ver qué te hace vendedor, a veces uno le pone teoría a cosas que ya sabe. Y lo mismo pasa con el liderazgo. Uh-huh. Va mucha gente a hacer curso de liderazgo y en realidad le pone título a fenómenos que hoy le pasan, que es, che, yo voy y la gente me hace caso. A veces no quiero ocupar este lugar donde me pidan consejo, o a veces no quiero ser la persona que termine diciendo con este sí, con este no. Pero es lo que te pasa. Sí. Perfecto, así excelente. Que no se pierdan esta noche, entonces, a las 20. A las 20 digestión. Tenemos Carlos Andrés El Bocho Uriet, a la contadora Marisol Cuadrado, y hoy se van las inscripciones para hacer este curso. ¿Hoy, ahora? ¿Sí? Ya, este curso. Hay que elegir. Sí, hay que elegir, así que me da los datos y hacemos, o dame todos los datos, no, y yo le pregunto. Eso te iba a decir, capaz que la otra es, se gana, se elige, pero lo comunica el... No, va grabado. A lo mejor en la presentación, cuando grabe la presentación del programa, ahí podemos elegir. Valentín dice, tenemos una fábrica de ropa familiar y hace tiempo que estamos sin crecer, queremos arrancar una nueva etapa con varios cambios, necesitamos este tipo de charla, dice Valentín 151. Están los del jean artesanal, no los quiero, los necesito. Empezando un emprendimiento de gráfica con calcos, pines, estampados, y está la pyme de iluminación. De elegir los que no sean pareja. Somos con mi pareja, empezamos este emprendimiento, que eso no. Al último. Eso es al final. No, es que para mí ellos son los que necesitan urgentemente. Pero tienen mucho de emprendimiento familiar. Después se separan y se va a la boca. Por eso. Esa, no, eso si quieren que paguen la charla después del profe. Pero son, bueno, no sé, son dos virtuales y uno presencial. Se hace solo el curso y te genera tantas preguntas. Que cuando te pone a verla, decís, por esto nunca la vi. Claro. Están saludando los chicos acá del IPEM. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Están con la profe? También. ¿Están en quinto año? O sea, ¿les queda uno de secundario? ¿Ya están pensando en, después de secundario, de estudiar algo? ¿O están pensando en pasar y terminar el cole nomás? La mayoría hizo cara de... No, ni siquiera me puse en esa todavía. Deja de preguntarme, esas cosas no se preguntan. Está bien, más o menos. ¿Alguien levante la mano? ¿Alguien tiene algo pensado que le gusta? Esto es de Valiente. Esto es... Vamos. No. Se ¿Periodismo? Mandan. No, se mandan, ¿viste? Como bueno, son de comunicación. O sea, está la radio, está la revista también. ¿A alguien le gusta la comunicación en general? ¿Los stream? ¿Sí? Ahí hay dos, ¿eh? Bien. ¿Y qué siguen, qué escuchan? Luz, Olga, paren la mano. Eso, muy bien.
Sucesos. Todo bueno, todos dijeron sucesos. Vale. Muy bien. Mira vos, la juventud, cómo nos consume. No, vale. No le dé lugar a tampoco. Sí. No me olvida cuando nombra. Tía Olga. Sí. Bueno, gracias chicos. Sí. Están en su casa, así que manéjense como quieran. Acá estamos haciendo el programa. ¿Quién juega? Al Meteol, bueno, puede jugar al Meteol también. Bueno, sí. Profe, ha estado buenísimo. Bueno, me alegro que les haya gustado. Queda lo del sorteo y les encargo con mucho interés que escuchen las entrevistas de hoy. En el del Bochuriel. Contando todo el proceso de... Pues es que cuando le hacemos la entrevista, perdón que voy a chivar tanto el programa de digestión, pero hace cinco años dijo, yo cuando me toca trabajar dejo el alma, pero jamás voy a dejar la vida. Y todavía no había relatado el mundial. Wow. Entonces claro. Uno le decía, loco, podría ser un poquito, entregarte más si querés llegar alguna vez. Tenía 55 años y no había transmitido todavía el mundial, la final del mundial. Y él decía, no, porque mi vida está... ¿O vos crees que alguien va a venir a limpiarte el abajo de la espalda cuando vos estés mal? Ariel dice, chicos, me quiero anotar para las charlas. Empezamos a hacer módulos habitacionales en contenedores. Gastamos todos nuestros ahorros y más, y no pudimos vender uno, dice Ariel. Profe, ¿tenés algo para... Si les tuvieras que decir algo a los chicos que están en quinto año? Yo les diría... El profe Carqueve, vos enseñás en la facultad. En la facu, y me ha tocado dar emprendedorismo a chicos invitados. Yo le diría lo mismo que le digo a los chicos cuando estoy en la facultad, que cuando empezamos me miran y esperan que yo les dé la clase. Claro. Y cuando yo les pregunto qué opinan, no hablan. Y a esta edad, equivocarse es gratis. Uh-huh. A esta edad, teniendo una profe al frente y plantearle y debatir, o cuando, por ejemplo, está en una radio muy escuchada y te dicen, alguien tiene un sueño, y yo sé que de acá la mitad sabe qué quiere. Claro. De más, la mitad, si vos lo pones acá, genera un contenido que muchos de los que están escuchando le va a encantar. ¿Sí? Por ejemplo, pensando lo que... Porque si escriben eso y leen esa revista, pueden... Y el miedo te paraliza. Sí. Y esto que hablábamos de cuando te llueve sopa, a veces no va con cuchara y decir, esto me va a manchar, y a lo mejor esto genera una incomodidad. Dicen, qué incómodo, y es una oportunidad. Okay. Y entonces, el que viene y habla, no es lo mismo que el que vino y no habló. ¿Por qué se va a tener un recuerdo de su paso por acá distinto? Y estuvo en la diferencia en la decisión que tomó. Entonces, las situaciones pasan todo el tiempo, pero las decisiones las tomas vos. Y a veces la clase te pasa por el cuerpo y a veces no. Y entonces el que va y dice, para mí, yo, en mi caso hablamos de empresa, y la empresa tendría que haber hecho esto, y yo le digo, bueno, ¿y por qué? Y fundamentarlo te genera un aprendizaje distinto. Entonces, en estos chicos que tienen tanto por delante y tantas oportunidades... ¡Dejen el celular, culiao! ¡Presten atención! ¡Está hablando acá! Ahí tanta. Está. Entendés, hablando de liderazgo. Yo tengo docencia también, sí. Hecho pedagogía. Sí. No, se te nota mucho. Se nota. Yo soy muy militante de la educación moderna, ¿no? Sí, sí. Eso tendríamos que lograr. ¿Por qué no hacemos charlas para secundario? Claro. ¿Sí? Sí, es buena, sí, por la bola que nos están dando. Está bien. Bueno, sí. Yo creo que va por ahí, me parece. Ahí escribe Tiago, dice, buenos días, excelente el programa. Bien, estaba participando. Ahí, no, me preguntó el profe el WhatsApp de la radio y le pasé el mío. Digo, claro. Tiago. Qué fácil que estás. Sí, no me demora. Sí, dice, pero llamame después del programa. No. Vos, que pase Tiago entonces, pase Tiago a saludar. Claro, ahí el micrófono al lado del profe. Acá que mandó el mensaje y no vino, Tiago. Claro. Tiago, no me toque los pasteles. Que pase Tiago ahí. El que pase tiene pastelitos. Che, hay un blog en donde en radiopmoreno.blogspot.com, en ese blog se va publicando los contenidos de la radio escolar. Además se hace radio en los recreos por streaming y radio abierta. ¿Cómo estás, Tiago? Buen día. Bueno, al micrófono, por favor. Bájatelo un cacho, yo te voy a acomodar, Tiago. Al micrófono, hay distancia de un puño más o menos. Sí. Sí. Bien. ¿Todo bien, Tiago? Todo bien. ¿Y usted? Bien. Contento que nos visiten ahí con los chicos. Sí. Vos sabés, Tiago, cuando golpeas el palito ese se siente como un pum pum pum. Sí. A ver. Sí.
Bueno. Así se aprende, Tiago. No estaba con muchas ganas de hablar, Tiago. No, te mando, mando un WhatsApp así te, y te mandamos. Te intimidamos. ¿Qué dice? No le intimida. No. Son estos que le están intimidando. Porque sí, es eso verdad. Es lo que también pasa, lo que decía el profe. Cuando van a hablar, tenés a los otros que están. A ver qué dice. Pero vamos a darle un tip. ¿Qué es lo mejor que tiene tu grupo? ¿Qué es lo mejor que tiene esta banda? ¿Qué los hace recordables? Va, capaz a lo que. Dentro de todo, a lo que. A ver. No está muy bueno el grupo, entonces. No, sí, pero no los querés. Una relación que. Todos nos llevamos bien con todo y eso nos ha unido. Uno con el otro. Está bien. Y, como los Hollocks. No sé. No, pero está muy bien. Está muy bien porque. Pero fíjate que automáticamente cuando uno habla de lo que al público le interesa, el público se calla. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces, como esas cuestiones siempre son tips para generar, a la persona le toca hablar. Hace poco me pedían grabar. Habla de lo que a la gente le interese para que la gente quiera escucharte. Y si tuviera que preguntar a esta edad, ¿te has dado cuenta cuál es la materia que voy a decir? Si yo me cruzara con este contenido después de profesional, me gustaría. ¿Qué materia voy a decir? Esto se me pasa. La verdad me hace piola. Ahí todos queriendo. Me llevo más por la parte de fútbol yo. Uh-huh. Estoy más interesado en jugar el fútbol y. ¿Jugás y, ahora en algún club? Sí. ¿En dónde? En la Escuela Presidente Roca. Ah, mira. Bien. Y estoy más. O sea, estoy más enfocado en el fútbol, a lo que debería ser algo del estudio. Uh-huh. Pero si no. Si las cosas no salen como yo quiero, que ser uh-huh. jugador profesional. Me llevaría a la materia de educación física, prácticamente, porque puede salir con la carrera de director técnico. Bien. ¿Soy el que mejor juega de todos? Sí. ¿No es el que mejor? Sí, es el mejor. A ver, si vos tenés que entender una cosa, Tiago. Si vos agarraste el micrófono después que ninguno se animó, tuvo vos huevos. Podés decir lo que vos digas, sí. Está bien. A ver. El único que tiene huevos acá. Claro. Sí, pues pasen, comparten. Es la diferencia de pedir el fútbol, ¿o no? Sí, sí. Siéntense al lado, siéntense. Yo doy fe que es el mejor jugador de fútbol. Sí. Adelante, siéntense, pase. Encima tiene bien encaradito la ¿dónde ir? ¿Dónde ir? Obvio. Sacó la mochila. Si no me va bien como jugador, educación física. Yendo para otro lado. Te están pidiendo, mira, ya están haciendo fila. Dígame. No, entonces no. ¿Cómo le va? Bien, Tiago. Bien, Tiago, hiciste la punta ahí. Sí, está bien, ahí. ¿Cómo es tu nombre? Ulises, mucho gusto, Ulises. ¿Ulises cuánto? Ulises Santana. ¿Hincha de? De Belgrano. ¿De Belgrano? ¿Son más hinchas de Belgrano, de Talleres, Instituto? ¿Te ha repartido en el curso? Son más de Belgrano. ¿De Belgrano? Trae de todo un poco. Pero está bien, de Racing. De Racing, ahí hay. ¿De Racing de Córdoba? No, ¿por qué? No sé, no los entiendo. ¿Pero sos de Córdoba? No empiecen a militar eso, van a ser hinchas de lo que el corazón. Vamos a guardar esa bandera un ratito con ellos. Igual, falta todo bien. Bien. ¿Y Independiente también? ¿Hay alguno? ¿Y de Boca, de River? Uno. Uno no. Es quien los cría. Ahí hay un padre que lo hizo de Racing. Y sí, obvio. ¿Cómo? Hay un padre que hizo de Racing. Ulises. Ulises. Dígame. Bueno, pudiste pasar al frente. Me imagino que sos un manojo de verdades buscando un destino. Así que, ¿qué querés contarnos? Qué gran frase tiraron. Un manojo de verdades buscando un destino. No vos. Sé. ¿Qué te gusta? ¿Qué te apasiona? Jugar al fútbol. ¿También juegas? Sí, todos. ¿Sí? ¿Y de qué jugás? De delantero. De delantero. Extremo, así, por decir. Tenés velocidad, desborde. Bueno. ¿Qué cualidad decís, che? Ulises es un buen extremo. ¿Cuál es la cualidad que te diferencia? ¿Por qué sos buen jugador? Yo creo que por el compañerismo, creo yo, no sé. No sé, para mí eso. Uh-huh. Bueno, venimos hablando de eso, de que los All Blacks le pusieron énfasis al compañerismo. Ah, exactamente, sí. Y es muy triste cuando el delantero cree que gana solo. Claro. No, o sea, no cual. Gano no solo, ganan todos los 11 que están en la frente también. No, y jugar. Lo vamos a hacer pasar el caballero, sí, por favor. Sí. No, pasé. Sí. No, pero pónganse al lado, pueden ir compartiendo. Ven la carita. Hola, ¿cómo andás? ¿Y vos después querés? ¿Cómo andamos? ¿Bien? ¿Otro que juega al fútbol? Sí. Estás medio ancho. Ahí está. ¿Cómo es tu nombre? Agustín. ¿Agustín cuánto? Cimentón. Agustín Cimentón. ¿También juega al fútbol? Sí.
¿Sigue funcionando aquel pan y queso? ¿O ya no anda mal? No, ¿cómo arman los equipos? ¿Cómo arman los equipos cuando tienen que jugar? Mejor por un lado y los los que andan flojos para el otro lado. Porque cuando yo era chico, hace muchísimo tiempo, cuando iba al colegio, se hacía el pan y queso. Claro. Pan, queso, alguien le pisaba el pie al otro y ibas eligiendo. Claro. ¿A quién eligen primero? A él, al Botori. Porque es el que más pega. El que, está bien. Está bueno. Bueno, profe, ahí tenés. ¿De qué juega? Yo de dos. Bien. Se tenemos entre. El que pasa primero, ¿de qué juega? De delantero también. Hay dos delanteros y un defensor. ¿De qué juega? ¿En qué posición? De dos. De dos. ¿Cuál es la característica de un buen dos? Ser aguerrido y andar fuerte, ir fuerte a todas las divididas. Eso que hace fuerte. Y los pelotas, más que nada. Sí. Pelotas, salimos. A Locuti y Romero. No tanto. Un Lisandro Martínez. ¿Y tenés buen timing? Bueno, ¿Sos de leer la jugada o va y agarra lo que pase? No, intento que no llegue tanto al arco. Pego y pego. Ah, bien. Está bien. Sucio. Hay cosas así. Es sucio. Está bien. Bien. Bueno, lo importante es que no pasen. También. Claro, lo importante. Sí. Después si es tiro libre y es arquita el arco, trata que se arregle el arquero. Bien. Una roja se repone cualquiera. Bueno. Y contame, ¿vos ya tenés definido qué vas a hacer? Sí. ¿Qué? Si yo no llego en el fútbol, me gustaría estudiar profesor de educación física para ser preparador físico en un club. Bien. Me gusta porque son un grupo que van a estudiar casi lo mismo después. Van a estudiar juntos. Es que uno se separa cuando termina, estos más o menos van a ir en el mismo lugar. Está encaminados. Bueno. Está bueno. Igual, para todos los que van a dedicarse profesionalmente, hoy casi es una exigencia tener estudio, porque la capacidad de decisión en la cancha mejora mucho cuando vos generas mucho más contenido a nivel del cerebro. Entonces, generalmente, hay un montón de universidades que tienen planes para deportistas de élite como van a ser ustedes. ¿Ah? Entonces, la idea de estudiar te permite hacer mejores declaraciones, firmar mejores contratos, porque uno va a hacer esto para su pasión y para su futuro, seguramente. No dejes de estudiar, quería decir. Pero ¿cuál es tu ídolo? ¿De qué? Pues, ¿de mi posición o de no? De las dos posiciones, de lo que quieras contestar. ¿Qué es lo primero que se te vino? Messi. Ahí está. ¿Y de mi posición? ¿Quién? El Cuti. El Cuti. Ahí está. ¿Y el tuyo? Bueno, hay que estudiar más que ellos. No tengo. No hay ídolo. Mi viejo. Muy bien. Bien. Muy bien. ¿Y tu papá qué hace? Trabaja. ¿Trabaja de qué? En una carpintería. ¿Sí? Sí. Mira ahí. Juega también. ¿Juega al fútbol? Sí, pero con los más viejitos. ¿Sí? Ay, no quiero saber la edad. No quiero saber la edad. 41. Tu edad. Cuando dice el más viejito, son más chicos que yo. Más 35. Ay, está bueno. Leonardo te mató. ¿Cuánto años tiene tu papá? Y tiene 38. ¡Ay, Nardo! Ahí cuadro de amonestaciones, este muchacho. No, más viejito tiro. Bueno, así que muy bien. Pocas damas se han animado. Sí, ¿se anima alguna de las chicas? Y después tenemos, hay gente que... ¿Hay varones? Vení, tanto. Vení, salgo yo. Vení, Butori, vení. No, acá, vení. Me estoy cayendo ahí. Este es el que lo eligen porque pega. Sí. Claro. Este eligen primero por pegador. Está. Uh-huh. No, y entonces, ¿cuál es tu virtud? Ahí. Mi virtud, nada. No, soy buena persona, creo. Ajá. Me eligen primero para no hacerme quedar mal. Bien. Bien. ¿Y ya sabes qué te gusta, qué te apasiona? Sí, me gusta mucho el periodismo deportivo. Estoy todo el día viendo fútbol. ¿Qué periodista deportivo te gusta? Gastón Adul. Sí, no, Acero no hincha. ¿El qué? Acero no porque hincha. Acero porque hincha. Vos sos de Independiente. Independiente. Sí. Está bien. Uh-huh. Gastón Adul. ¿Y sos hincha de algún cuadro? De Independiente. De Independiente, pero si hay y de acá. ¿Y Duca cómo te cae? Te estoy tratando de ayudar porque acá es una mesa muy particular. Menos yo, de Córdoba, elegí ahí. General Pazulio, está bien. Bueno, y en ese proceso de ver fútbol, ¿qué es lo que te apasiona? ¿Escuchar comentarios, relatar? Ver y escuchar. Y analizar más que nada, tipo los partidos y esas cosas. No soy mucho de escuchar las opiniones del otro. Vos viste que después de este programa están los chicos de BAF, que cada uno es una pyme. Que cada tiene 2 años más que ustedes, ¿no? Bueno, los chicos de BAF, ella es una... Entonces ellos van por la cancha y los chicos los saludan, les dan besos, les piden opiniones. ¿Vos te imaginás un día terminó el partido agarrando tu cámara y haciendo BAF análisis del partido? Bueno, en BAF sí te dan lugar. Porque... Pues sí, está bueno. ¿Cómo? Puede ser, está bueno. Te pueden hacer nota a él como jugador también. Claro. ¿A quién? ¿A él? No, a vos. ¿No te eligen primero? Ah, no, a mí no me van a hacer nota, no. Bien, soy yo. Soy yo de ¿Y de la, y de
de colegio, ¿alguna materia que te guste? Ninguna. Ah, bueno. Comunicación. Te estoy ayudando todo lo que puedo, ¿entendés? Está el profe. Claro. Y queda un año todavía, chicos. Sí, 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 ojo, sí, con no termino todavía. Bien. Ah, y tengo que, una cosa para decir. El mejor que juega acá es el Kevin Guzmán. ¿Ah, sí? Kevin Guzmán. Él es el que verdaderamente juega. Después los otros son... ¿De qué juega? ¿De qué juega? ¿Cómo? Ah, bueno. Extremo. Ahí está el periódico. Otro más. Y qué, a ver, vos como comentarista, ¿cuáles son las características que hacen que Kevin se destaque? Que es más rápido con los pies. Uh-huh. Es rápido con los pies. Piensa en el compañero, por ahí se morfón, pero bien, está bien. Es un buen equipo, porque todos juegan bien, sí, se ve. Sí, sí, sí. No se deciden cuál es el mejor. Sí, pero a la hora de la final es medio que nos cuesta, ¿eh? Ahí está. Son medio como un club de Córdoba, no voy a decir nada. Ojo que no hace falta. El mejor ejemplo es los últimos 20 años de la selección, que también no hemos hablado de finales. No importa. Yo de talleres, pero no, como me dijeron que ya soy el que golpea y que si no. No, está bien. No. De talleres tengo la suerte y la dicha. Está bien. Sí, y. sigamos en el ámbito académico, muchachos. Me di cuenta que no escuchaste nada. Acá. Che, las chicas quieren saludar, quieren decir algo. No. Ahí ella. Pero no, le encanta hablar, está todo el día de hago cosas, todo un discurso de que hay que animarse, qué sé yo, y dice, no, vos. Claro. La chiquita de verdad que está todo el día hablando, ¿eh? Si no tienen ganas, está todo bien. No hay problema. Bueno, gracias por venir. Está el blog radiopmoreno.blogspot.com. Ahí se publican todos los contenidos. Está la revista El Glaciar, buenísima. La revista El Glaciar 2024. Bueno, profe. La verdad que completo el stock de todo. Tenemos, no sé cómo va, no sé qué va a cortar para el programa de hoy, pero con que haya no, ya está ya estamos todos. Gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias a todos. Incluso gracias. Bien, no se robaron nada, bien. No tocaron los pastelitos. Me gusta esta generación. Excelente. Bien, chicos. Nos queda un grupo, ¿no? Ya están todos. Bueno, gracias por venir, ¿eh? Me hiciste asustar. No, pensé que había algo más. 70 personas. No queda aire acá adentro. A alguien se le queda una sota, no se va más, ¿eh? Muchas gracias. Un gustazo. Quédate muy bien. No pasa nada, si salta aire. No, tranquilo, no. Muy bien, papá. Te veo bien. Que no se quede. Chao, papá. Saludos, ¿qué? Me gusta porque se quedaron como. Nos vemos. No, está bien. Sean hincha del que quieran. Sean felices. Después van a crecer. No sean drama. Bien. Chao, chicos. Gracias. Todos saludaron. Bien. Qué lindo. Qué linda generación. Qué bien, ¿eh? El futuro está absolutamente garantizado. ¿Ves? Cuando dicen la generación de cristal, acá están estos. Son esta generación que quiero. No, uno le dije, ¿por qué soy de Racing? ¿Qué? Claro. Ay, parece que me agarraba trompa. Pero yo vengo de. ¿Qué me tengo que meter? Hubiéramos venido con mi curso acá mínimo se llevaron dos camas. Aguante Racing. Sí, bien. No, acá sí. No, bien portados. Milito. Vos sé que Mana. No solo. Sí. Mana decía cómo quisiera poder vivir sin aire, ¿no? Sí, estamos en esa, ¿no? Estamos en. Me hizo calor de repente. Hay una sensación de vestuario, pero hace una radio diferente. ¿Qué radio vas a escuchar? Que pasen, qué sé yo, 50 en dos tandas. Sí. En este momento tenemos atmósfera de campeón, ¿no? Muy de bueno. Vestuarios de CT. Sí. Una gota de aire. Los All Blacks, un poroto. Sí. Me imagino que los chicos de BAF van a saludar a cada uno de los 50 chicos y firmarles autógrafos. Sí, obvio, ahí estaba Chi encargándose de eso. Así que, bueno. Ya estamos en hora de cierre, digo, pero animarse a hacer estas cosas que lo hacen distinto y animarse a ser distinto. Esta no te lo voy a adelantar, Víctor, pero te imaginas que el Bocha ha hablado algunas cosas que tienen que ver con tu abuelo, qué lindo, con ¿no? la forma de hacer radio, con los periodistas. Yo le comentaba, Fabi, del abrazo del Bocha, uh-huh. Que saluda cabeceándote el pecho. Sí, sí. Es un tipazo. Esa forma de ser distinto y dijo, y hay que animarse a ser distinto aunque todo te lleve a un lugar contrario. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Y a no ser cheto, digo, también te pasará a vos, Nardo, que dicen, bueno, Nardo, créetela. Sí. Créetela. ¿Entendés? Pero esta cosa de la cultura que tenemos mucho, que recién decimos, por ahí cuando alguien va y está esperando que vos hables y vos respondas y vos preguntes, dando una clase. Porque también venimos quizás de una cultura que hay que cambiar, tanto en lo académico, en todo, de
la vergüenza del que se expone, porque es como que siempre alabamos al distinto, pero no lo apoyamos al distinto al principio. Mm. Cuando un pibe decide pararse al frente y va a bailar, lo primero que tiene que superar es todos los momentos donde miran, los golpes, cómo va a ser esto. Sí, pero después, las críticas. Si lo pudo superar, que son los menos, todo esto es, pasa que es un distinto. Bueno, fíjate, en el grupo este nadie se anima, se animó uno, claro, y empezó a hacer fila. Claro, claro. ¿Sí? Sí. Eso de animarse es lo que hace la diferencia cuando en el partido nadie toma decisiones y hay uno que es el que pide el fútbol. Uh-huh. Y hace que todos seamos mejor porque ese pide el fútbol. Sí. Bueno, pero son lecturas, son de grupo, son de situaciones así que uno se tendría que dar cuenta. Y en este caso, el Bocha hace ese análisis todo el tiempo lo tiene. Y si hay algo que le molesta en el ámbito donde se mueve, que por ejemplo te dirían, Víctor, o sea, ¿qué hacen estos chicos en tu radio? ¿Entendés? Claro. Y va a decir, no, esto hace la radio. Claro. Esto genera pertenencia. A estos chicos le acaba de dar una anécdota por los próximos años. Sí. Y arriesgarse también a decir, che, esto capaz que sale un moco, capaz que se escucha mal, capaz que no lo hizo todo. Pero bueno, si no lo hace, ¿sí? No sale nunca de ahí. Sí. Bueno, está buenísimo, ¿eh? Los profes también, muchas gracias. Dice, gracias por colaborar con la educación pública. Captaron toda la atención de nuestros jóvenes. Vamos, y ahí estaban chequeando el stream. También el profe Pedro. Dejen me gusta ahí en el YouTube. Te olvidaste de eso. No, me dijeron acá, pero dije, se van a conectar el wifi, se nos va a caer. Sí, no. Ahora sí. Vayan a sus casas. Pongan me gusta. Bueno, no se pierdan esta noche la digestión al 20. Exactamente. Sí. Que y se repite el domingo. Y se repite el domingo a las 10 de la mañana. Se quedan con BAF. Sí. Entonces, vamos a respirar ahora. ¿Qué hacemos con el curso? Sí, por favor. ¿Para quién? ¿Querés ponerle, me decís el listado y le decimos a la profe? No sé cuántos tenés ahí. Tengo 4 preanotados que mandaban su emprendimiento. Claro. Y hoy graba el profe. Bueno, le podemos tomar dato. Ponemos una canción. Quédense en la sintonía, que ya se vienen bienvenidos al fútbol, sí. Con todo, pero sí, todo, sí. Pero todo. Con un montón de cosas. Tomamos los datos de los 4 y seguramente alguien de acá, si quiere anotarse, está cordialmente invitado. Nos reencontramos mañana con Milanesas con Puré. Entonces, nos vamos, pongamos una canción, Rini. Los gases afuera, chicos, para acá no se va. No se mueve más. Ni con un abogado saca como un pedo de acá. Y nos reencontramos mañana a partir de 9. Se quedan con Bienvenidos al Fútbol. Flowers in hand, waiting for me. Every word in poetry. Won't call me by name, only baby. The more that you give, the less that I need. Everyone says I look happy when it feels right. Yeah.